Muy buenas a todos y todas, aquí estamos de nuevo después de una pequeña pausa de poco más de un mes en el que han pasado demasiadas cosas como para pretender condensarlas en un solo podcast, ¿no? Pero bueno, intentaremos sacar a la palestra, como siempre, algunos de los temas que nos han parecido de lo más interesante, ¿no? Como sabéis, estos días hemos estrenado nuevo logotipo del podcast y la inmensa mayoría de vosotros pues le habéis dado el visto bueno, cosa que nos alegra, ya que fue un paso complicado el deshacerse de nuestro primer logo, ¿no? Al cual le debemos mucho y que de alguna manera siempre irá ligado a nosotros, ¿no? Con el cambio de imagen queremos traer también pequeños cambios que entendemos que mejorarán el podcast, ¿no? Como alguna que otra sección y mejorar las existentes dentro de lo que humanamente podamos, ¿no? Como por ejemplo, para los que nos escuchan por YouTube, mostrar en las secciones que procedan vídeos de lo que estamos hablando, ¿no? Que por ejemplo creemos que para secciones como los análisis venderán realmente bien, ¿no? Pero es algo que iremos implementando a medida que vayamos avanzando en la temporada. Por cierto, estamos también muy contentos con la gran acogida que tuvo nuestro especial GOTY 2014, un programa que disfrutamos mucho haciéndolo y del que os tenemos que agradecer a todos por estar ahí y por colaborar para poder hacer un especial como se merecía dicha cita con los GOTY, ¿no? En lo que os recuerdo que Alien Isolation pues quedó como claro ganador, un juego del que sobra decir nada que no hayamos dicho ya, simplemente para mí y al final para todos nosotros ha sido el justo ganador y con diferencia, ¿no? También como segunda posición ese Bayonetta 2, la obra culmen de Platinum Games, que en lo que se refiere a Hack and Slash, ¿no? Y un tercer puesto muy meritorio de Sombras de Mordor, que sin duda ha sido una de las grandes sorpresas del año, con casi total unanimidad, ¿no? Bueno, como siempre, se han quedado muchísimos juegos fuera, lo cual demuestra que no ha sido un año tan malo como muchos predican por ahí, pero en fin, supongo que será cuestión de gustos, ¿no? Bueno, deciros que hoy tengo el placer, como viene siendo habitual, de presentar a un nuevo invitado, y esta vez hemos optado por invitar, valga la redundancia, a otro de nuestros oyentes más fieles, ¿no? Seguro que muchos de vosotros, y sobre todo los que os pasáis por nuestra comunidad de Facebook, lo conocéis. Se trata de nuestro amigo Javi Saik. Bienvenido a tu casa, Javi. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Gracias por haberme invitado. Es para mí un honor poder estar aquí con vosotros y encantado de compartir un ratito de charlas de videojuegos. Nos alegra muchísimo tenerte aquí, aunque ya tuvimos tu colaboración en los citados GOTY, donde nos encantó, por cierto, tus elecciones y sobre todo cómo las argumentaste, ¿no? La verdad es que da gusto irte a hablar de videojuegos. Para mí es uno de los grandes motivos, aunque no lo único, por las que hoy
hoy te encuentres aquí con nosotros para, bueno, para pasar unas horas hablando de nuestro gran hobby, ¿no? Uh-huh. Bien, Javi, no será una sorpresa para ti saber lo que viene ahora, ¿no? Ya sabes que todo el que pasa por aquí lo sometemos a una serie de preguntas para conocer un poquito más el gamer que llevas dentro, ¿no? En este caso, uh-huh. ¿Estás preparado? Sí, sí, preparado y listo. Venga, pues vamos allá. Vamos a empezar por la primera, que es ¿de dónde procede tu pasión por esto de los videojuegos y en qué sistema te estrenaste como gamer? Pues yo empecé con, bueno, con los salones recreativos y con las Game & Watch, estas consolas pequeñitas, pues del tipo Zelda y de otro tipo que había en su momento. Ahí ya me empezó a gustar mucho y ya lo que hice fue pues pedir en casa, lógicamente, una consola, ¿no? Tendría unos 10 años o 9 cuando empecé a meterme en el mundillo este. Uh-huh. Bueno, si quieres que te cuente un poco también, pues en qué consola me estrené, me imagino, ¿no? Que sería la idea. Bueno, pues estamos hablando de que yo tendría unos 10 años cuando pedía con más ganas una consola y empecé a pedir una Sega Mega Drive o una NES. O sea, era algo que cualquiera de las dos hubiera estado encantado con ellas. Estamos hablando de 1990 aproximadamente. Y con 10 añitos me presentó mi padre, me trajo el regalo, la consola. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando abrí la caja me encontré una consola que era la Astra CX4000, que no sé si conoces en este caso. Sí, hombre, claro. No la tuve, bueno, pero la conozco. Pues aquella consola llegó a casa, me quedé flipando de que no fueran ni la NES ni la Sega Mega Drive en este caso. Y nada, pues me pasé casi un año jugando a dos juegos únicamente, porque fue una consola que se quedó con apenas 30 y pico juegos, creo que en toda su vida, y que se dejó de fabricar al poco tiempo. Sí, no. Así que ese fue el comienzo, ¿no? Digamos, uno de los peores momentos que he vivido en este tema. Sí, la verdad es que yo conozco a algún colega que la tuvo y en su momento pues fue una consola que realmente no le pudo dar casi uso, porque como dices tú, el catálogo fue muy corto y tampoco es que tuviera grandes juegos, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Tú a día de hoy te consideras más jugador de consolas, de PC? ¿Cuál de los dos? Dinos el motivo por el cual eliges una u otra. Pues en este caso, de consolas. Soy ahora mismo, juego siempre en el salón con una tele pues de 47 pulgadas y no juego ya en ordenador desde hace ya bastantes años. Pero básicamente por eso, por la comodidad que te da pues jugar en el salón tranquilamente y no en una mesa o en un ordenador en este caso. Bueno, ya sabes que hoy en día no hay excusa porque se puede conectar a la tele, hay mandos, sí, o sea... Sí. Pero bueno, que sí, que te entiendo. Desde luego yo estoy de acuerdo también con eso, pero me refiero que hay facilidades, ¿no? Que parece que siempre el PC está un poco arrinconado, como nada, eso no lo quiero ni tocar con un palo, déjalo ahí. Sí. Y entonces, ¿tú actualmente qué sistemas posees, que tengas tú en tu habitación o en tu casa? ¿Con qué te manejas? Bueno, pues tener prácticamente casi todo lo que se puede tener en este caso. Que le doy uso realmente a diario, pues serían PS3, PS4 y 360. De todas formas, pues consolas de Sony tengo todas, o sea que desde la Play 1 a la Play 4. ¿Mm? Y en cuanto a portátiles, pues la PSP y la Vita, ¿no? Sobre todo. Y a pesar de eso, pues también tengo de Nintendo, tengo la Wii, la GameCube, la DS y la XL que pillé después. Y la 3DS, la New, que espero que llegue el mes que viene también. Hombre, yo también te vas a apuntar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ya hay que dar el salto, ¿no? De la DS a esta, yo creo que ya se lo merece. Sí. Yo no tenía la 3DS y estaba deseando adquirir una hace tiempo, ¿no? Pero por falta de tiempo, ahora yo creo que es el momento, ¿no? Pues mira, ahora ya es un buen momento. Además, te llevas una consola mejor, aunque sea poquito. Pero bueno. Pero bueno, yo estoy muy contento con mi Vita, esa gran abandonada de Sony, ¿verdad? Tú también, me imagino, pena, que lo que tienes seguramente lo estás disfrutando, pero sí, los que tenemos la Vita al final sufrimos lo que tenemos, ¿no? La verdad es que es una pena. Da rabia que un sistema tan potente se le deje tan de lado, ¿no? Tan abandonado, pero bueno. Sí. Bueno, dinos tu género de videojuego favorito y tu videojuego especial de todos los tiempos. Géneros es difícil, o sea, me gustan bastantes. Centrándonos un poco, igual sería los RPG. Posiblemente los survival horror y los RPG, los géneros que más me gustan. Los juegos que más me marcaron posiblemente fueron de la época en la que jugué a PC, de las aventuras gráficas, pues estilo Maniac Mansion, de Hombre, The Tentacle. Tú eres de los míos, ¿eh? Sí, una vez en la consola Astra fue lo que fue, pues ya me pasé al PC directamente y durante casi 10 años pues únicamente jugué a PC, vamos. O sea que tuviste tu etapa PCera, por lo que veo. Sí, sí, ¿eh? Juegos de estrategia, Ace of Empires, Stronghold, un montón de juegos de estos que me gustaron mucho en la época. Bueno, ¿y qué tipo de juegos te gustan más, de campaña o con desarrollo multiplayer?
La campaña siempre. Campaña siempre, ¿no? 100% campaña. ¿Juegas alguno así multiplayer o pasas del multiplayer? Lo he intentado con el Destiny y no he podido. O sea, de momento le tengo que dar otra oportunidad. Estamos en ello, pero de momento no me anima mucho más. La gente que le gusta más las campañas con el tema multiplayer le suele gustar más el rollo cooperativo. A ti a lo mejor te va más el rollo cooperativo, ¿no? Si hay colegas y tal. Sí, si hay que elegir, prefiero, sí. Bueno, y dinos también, a niveles de bandas sonoras de videojuegos, ¿cuál te ha marcado a ti principalmente? O sea, una que no te quites de la cabeza, que digas, joder, qué pedazo de banda sonora. Hombre, yéndonos a una muy muy reciente, The Last of Us. Ha sido una banda sonora la de Gustavo que me dejó marcado. Grandísimo, vamos. Ese de Gustavo. Sí, señor. No, además está muy bien orquestada ese juego. Impresionante. Sí, sí. Además es que le va como anillo al dedo, ¿no? Te ayuda a meterte en lo que es la devastación, totalmente, ¿no? Que presenta The Last of Us, ¿no? Sí, cada acorde de guitarra está cogido en lo que necesitaba el juego, vamos. Ya al principio con esa ventana ahí, con la cortina, con esa música, es alucinante ya, sin empezar el juego ya. Bueno, y ahora viene la pregunta polémica por autonomasia. ¿Sony, Nintendo o Microsoft? Y dinos por qué, no solo marcas el... bueno, lo fácil sería que no me caso con nadie, sería decir eso. ¿Verdad que sí? También tengo la 360, de hecho, y me la cogí esperando a la Play 4, pues para aprovechar sus exclusivos, pero bueno, no puedo negar que la consola que más he vivido y que más me ha gustado siempre ha sido Sony, todas las consolas de Sony en este caso, y sobre todo por sus exclusividades, son géneros que trata Sony, que quizás Xbox deja un poquito más de lado, y que me hacen tirar siempre por el lado de Sony, vamos. Y como RPGero que eres, como has dicho tú, en 360 también estás disfrutando seguramente grandes RPGs, porque... Sí, 360... estamos ahí con Blue Dragon, los Odyssey, hombre, y unos cuantos títulos más que merecía la pena jugarlos, por supuesto. Titulazos, sí señor. Resonance of Fate, bueno, hay varios que están... Bueno, ese es multi, además, no es exclusivo, si no me equivoco. Y una pregunta que vamos a tratar hoy. ¿Cuál crees que ha sido la ganadora de este 2014 para ti? Uf, es una pregunta complicada, pero ¿verdad? Podría decantarme por Wii U al final, ¿eh? O sea, sí, tengo mis... No sé, ¿pero por temas de catálogo en general o por...? Posiblemente por catálogo y porque se la trató tan mal de comienzos que creo que se lo merece. O sea, al final sí que Sony, para mí Sony y Xbox han tenido un buen año, no creo que haya sido tan malo, ya lo comentamos la otra vez. Pero yo creo que han vivido mucho de refritos, de juegos de anterior generación, y en cambio la Wii pues funciona con sus exclusivos y funciona bien, o sea que yo creo que ha sido más maltratada de lo que merecía. Sí, yo creo que el gran año va a ser 2015, todos lo sabíamos, ¿no? Pero quizás el 2014 se dejó todo un poco para el final, pero yo creo que tanto One como Sony, ya quitando los exclusivos, yo creo que han salido unos buenos multi, ¿no? Que la verdad es que y han tenido buenas ventas, o sea, al final hasta los refritos han tenido buena venta, ¿no? Sí, que sí, sí. Parece que daba la sensación de que, por sobre todo, Sony que vendía sola ya, ¿no? Sin hacer nada, porque lo decíamos al principio, es que Sony no ha hecho nada, ha vivido de las desgracias de One, o sea, y de Wii U también, que no se sabía muy bien por dónde andaba, ¿no? Porque es que fue una cosa un poco... No supo vender la consola, el problema del mando, de tantas cosas que la gente cuando iba a las tiendas no sabía ni lo que está comprando. Yo creo que los problemas de Xbox y Nintendo se los crearon ellos mismos, o sea que... Con la política de Microsoft en comienzo, con el tema este de todo el Kinect y todo esto, pues ellos mismos empezaron mal, ¿no? Sí, y Sony se ha dejado llevar. Sony, la verdad es que ha hecho lo mismo que... Fíjate, es muy curioso, ¿no? Sony ha hecho lo mismo que Microsoft con Kinect. Ellos lo hicieron con su cámara, pero de Sony no se dice nada, ¿no? Sony pasó desapercibido. Sí. No quiso saber nada de su cámara, ahí la tiene, el que la quiera que la compre. Y parece que a Microsoft se le ha dado más caña, ¿no? También es una cosa que hay que decir, ¿no? Porque... Sí, sí. No, también hay compañías, pero bueno, que la gente le tiene más ganas, ¿no? También hay que decir una cosa. Microsoft la ha metido de narices en el pack y Sony no. Y eso también creo que es un diferencial, ¿no? Creo que también por otra parte, pero bueno. Sí. En fin, que nos liamos, es que no ves, es que tú sabes, tú es que ya me lías, ya, es que con lo que sabes. Mira, si tuvieras que elegir a día de hoy una desarrolladora de videojuegos, ya sea actual o pasada, ¿con cuál te quedarías y con qué juego de la misma? Hombre, yo creo que ahora Naughty Dog se lleva la palma, o sea, desde el comienzo de su historia con los juegos de Play 1 y Play 2 al último de las sofás en este caso. Y si me tengo que quedar con uno... Aunque sea un juego, pues quizás demasiado fácil por irnos al último y al más grande, me quedaría con The Last of Us, sin duda alguna. Es que es fácil porque es que el juego es una pasada. Yo creo que nadie duda de la calidad. O sea, puede haber gente que no le guste el tipo de juego, pero no creo que haya nadie que dude de la calidad de The Last of Us, ¿no?
No, Pero bueno. ni de la calidad del estudio que lo hace, que le hace un mimo a sus juegos, que el resultado siempre es bueno, Y vamos. juegos muy bien optimizados normalmente, o sea, no es una compañía que la verdad es que cuida mucho el producto, ¿no? Bueno, Sí. y hablando de producto, formato físico o digital, cuéntanos tu punto de vista. 100% físico, no sé, me No hay encanta, más, ¿no? sí, poder coleccionarlo, poder tenerlos y que estén aquí conmigo todos juntos, o sea, Sí. siempre físico, vamos. Bueno, y ya para ir finalizando, digo, ¿a qué juegos estás jugando actualmente y cuál ha sido el último que te has terminado? Pues acabar, he acabado, bueno, los Infamous de la PS4, el Infamous Second Son y el First Light, el DLC este, que regalaron con el Plus, de lo poco digital que he jugado. Y me han encantado los dos, por cierto. Y en estos momentos estoy con el Alien, que todavía lo tengo pendiente. En la PS Vita estoy jugando al Tales of Hearts R. Y en la Nintendo DS al Dragon Quest 6, por cambiar un poco de todo. Ah, yo veo que andas tocando. ¿También te marcas alguna norma a la hora de jugar juegos? ¿No juegas muchos a la vez o...? Intento no jugar muchos a la vez, aunque al final siempre se te abren un montón de frentes y acabas con bastantes, Es difícil, pero ¿eh? es complicado. Es Pero difícil. intentar siempre que sean géneros diferentes, para que en un momento dado pues abandones las taquillas del Alien y digas voy a jugar un poquito al Dragon Quest, a subir unos niveles y tal. Y al final son juegos que se pueden simultanear sin problemas y sin que pierdas el hilo en uno o en otro. Efectivamente. Bueno, Javi, ya sabes que para nosotros es un placer tener de nuevo a otro oyente y seguidor aquí para hablar de videojuegos y conocerte un poquito más, ¿no? Y que los demás también lo hagan y comprueben así la gran cantidad de amigos que hay detrás, que aman y que entienden de esto de videojuegos, ¿no? Espero que te sientas como en tu casa. Por supuesto que Muy sí. bien, pues y hablando de casas, vamos a ver qué nos cuenta mi gran familia jugona que están deseando salir a la palestra. Tenemos a Barry Morton, ¿qué tal estás, chavalote? Si estás... Buenas noches, ¿qué tal? Aquí ya hacía tiempo, sí estoy, sí. Hola, Estás, te hola. escucho, te escucho. Ah, vale. Nada, que aquí, que ya hacía tiempo que no estábamos por aquí. Hoy hay un tema que creo que me encargo yo bastante y espero no dar mucho la tabarra. Nada, vamos a tener bastante. Yo creo que no solo vas a hablar ahí, te vas a pellizcar en muchos temas, ya te lo digo. Bueno, y dime, ¿qué expectativas, para ir empezando así, tienes para este año después de cómo hemos despedido este 2014, ¿no? ¿Qué expectativas tienes? Yo hay varios juegos que, hostia, le tengo bastantes ganas, ya sabes, bueno, el The Order que llega pronto, Claro, por supuesto. Metal Gear que no se sabe cuándo sale, pero para mí eso es la vaca sagrada. Hombre. Espera, que creo que me he muteado, sí, vale. Y bueno, es que hay un montón de juegos, o sea, ahora se me ocurre Bloodborne, se me ocurre, yo qué sé, por ejemplo el Dark Souls este 2 que va a salir también ahora en Next Gen, que yo no lo he jugado aún. Y yo qué sé, es que no te sabría decir ahora más, pero hay un Bueno, montón. hay muchos. Y Uncharted 4 también, hombre, que te lo vas a pillar Uncharted seguro. 4, sí, desde luego. Porque ahora estás disfrutando de una PlayStation 4 que Sí, está así y dándole la estoy caña. aprovechando bien, ¿eh? Sí. Me consta porque estás todo el día subiendo fotitas de juegos que te estás terminando. O sea que la verdad es que sí Sí, que me sí. consta. Bueno, ya hablando de ese tema, ¿qué estás jugando actualmente y qué es lo último que te has acabado? ¿Qué último juego? Bueno, pues el último que me he terminado es el Infamous, el First Light, la expansión que regalaban con el Plus. Y venía del Infamous Second Son, que me han encantado los dos, la verdad. Yo poco se ha hablado de esos juegos y la verdad es que a mí me ha encantado. No es solo un escaparate técnico como he oído por ahí, es un juego muy completo. Esos son los dos últimos que me he terminado, pero bueno, hace poco me he terminado el Evil Within, el Alien, me he terminado casi todo lo que me interesaba de Play 4. O sea que tú 24 de 24 estás jugando, ¿no? ¿Cuándo duermes? ¿Y esas Estas cosas? Navidades he jugado bastante, Madre sí, la mía, verdad. La verdad es le has dado mucho, pero bueno, es normal, ¿no? Además te viene la consola nueva y que sí. Sí, piensa que quieras o yo no. alquilo los juegos un fin de semana y ese fin de Tienes que semana ya sé aprovechar. que lo voy a dedicar a eso. Así que... Pues nada, Barry, pues aquí te tendremos con ese análisis que haremos del Resident Evil, ¿eh? Y también pues tendremos tu opinión como siempre en el resto de temas que tenemos en el podcast. Así que nada, ponte cómodo y hablamos. Muy bien. Y bueno, tenemos también por aquí nuestra conexión andaluza, una de ellas, Julio Herrera. ¿Cómo estamos, don Julio? Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Te has preparado Estupendamente. ya para esta noche? Ya estoy preparado siempre. Después de esta larga pausa, no sé, parece que hemos perdido un poco la práctica o ¿cómo lo No ves? creo, ¿no? No, no. Bueno, No. seguimos ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué expectativas, igual que al amigo Barry, tienes para este año después de lo que hemos vivido en el 2014? Pues yo creo que lo importante es mantener la línea que se está teniendo, ¿no? Yo creo que
que vamos bastante bien e incluso veo muchísima interacción con la audiencia, que es una cosa que a mí me encanta, vamos, que vamos cada vez a más y yo no veo tope, así que estoy súper satisfecho. Va a ser un año bastante especial, sobre todo lo que es de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Así que, en principio, bueno, y tú le estás dando bastante también, ¿no? ¿A qué estás jugando últimamente y qué te has terminado? Cuéntanos. Yo no me he terminado nada. Pero horas, horas me consta que has dado. Eso sí. Ya vamos en 97 horas por el Inquisition. Que me imagino yo que habrá gente que me las habrá doblado. Yo sé de uno que me las habrá doblado. Seguramente que andará por la hombre, 200. Un señor Yendi, ¿no? Seguramente, puede ser. Mr. Yendi, estoy hombre. Convencido de que segurísimo de que probablemente andará ya sobre las 200 y pico, o dándole una vuelta o cogiendo otro personaje. Yendi es muy viciado, ¿eh? O sea, le mete mucho. Me estuvo comentando estas navidades y parece que sí. Además, tenemos que quedar para el multi y eso está prometido. O sea, que eso lo tengo yo más que en cuenta. Muy bien, pues bueno, en principio, Julio, lo mismo te digo, tenemos aquí un montón de temas, unas noticias muy interesantes que van a venir muy cargadas porque llevamos un mes y pico ya sin dirigirnos aquí a la audiencia, así que nada, espero tu opinión como siempre. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿y qué tenemos por aquí también? Pues a Marcos Dopazo, ¿no? ¿Qué tal llevas esa felicidad, amigo? Ay, yo ya sabes, yo siempre soy muy positivo en esto. Sí, sí. ¿Cómo vamos, jefe? Rebosas siempre positivismo, o sea, no se puede decir otra cosa de ti. Excepto con Capes, con el resto siempre positivismo. Ahí siempre hay mucha juerga, sí, la verdad es que sí. Había que escucharos ahí, había que poner un día por ahí unos cortos. En fin, bueno, lo mismo, ¿qué expectativas tienes para este año después de cómo hemos despedido este 2014? ¿Cómo lo ves a nivel de mercado? Bueno, yo no voy a extenderme mucho. Yo mis expectativas van a ser las mismas que el año pasado, esperando por The Last Guardian. Estas son mis expectativas. Pues te traigo unas noticias de The Last Guardian que luego vamos a comentar. O sea que... Ya no sé, ya es que tengo hasta miedo ya. Sí, pues no te voy a decir nada, no vamos a adelantar nada, pero sí que te traigo ahí unas cositas interesantes. Bueno, y cuéntanos, hablando de cosas interesantes, cuéntanos a qué estás jugando últimamente, qué te has terminado, todo esto. Bueno, hemos estado un mes ahí de vacaciones como bien se merecía y ha dado tiempo a tener unos cuantos, no sé, he aprovechado de tan bien que se habla de Vita últimamente y me he terminado el Killzone Mercenario, de Shipper que regalaban en el Plus este mes, o los Halo 1 y 2, así para pasar un ratito, ese juego tan raro que regalaba Microsoft que es el de 4, todos esos me los terminé, me los pasé muy bien. Y ando con la guerra ahí dándole al The Wonderful 101, que hablan tanta maravilla de él. Y supongo que está bien. Vamos gran a juego, gran ahí. Juego. Sí, sí, está bien, o sea, lo puedes comprar. Pero no. Está bien, vale. El Evil Within, que me está encantando, la verdad. Bien merecido lo que dijo Edward y tú mismo de él, me está encantando. Y nada, sigo con el Halo 3, o sea, me estoy jugando ahí todos los Halo, pero vamos, a las mil maravillas. Y en eso ando. Bueno, y sé valiente y dinos qué opinas de los dragones. ¿Te he pillado un compromiso o pasamos al siguiente tema? De los dragones. Yo estimo mucho a Julio. ¿Para qué decir barbaridades? Pasemos a otro tema, los dragones. Pues exprésate. Dragon Age. Ese juego me ha matado, sinceramente. Ese juego es insufrible para mí. Es tan extenso y tan... Uf, no sé, yo sé que es un juego y sé que es un juego de calidad y lo admito como tal, pero es un juego que me supera porque es tan inmenso que yo me tomo un descanso de 2 o 3 días y cuando vuelvo ya no me entero ni de qué va la historia y paso de leerme todos los apéndices, que para eso me leo un libro. Se te ha hecho denso. No, a ver, no, en ningún momento dices que es mal juego, pero sé que se te ha hecho muy denso. Yo me lo temía, a mí me ha gustado, pero yo me temía que se te iba a hacer denso. No, si yo empecé bien y me gustaba el empiezo, pero luego comenzó a tomar unas dimensiones tales que dije yo, y encima controlar tantos personajes, se me hacen las peleas lentísimas. Marco, perdona, The Witcher tiene más narrativa que Dragon Age, ¿eh? Sí, pero es que en The Witcher, es una perspectiva muy errónea mía probablemente, y es que yo me dedico a controlar a mi personaje, no tengo uh-huh. que estar pendiente de mil cosas en una pelea, y... Sí. No sé, el sistema. Ah, vale. No, claro, ya sé por dónde vas. Tú tienes, en Dragon Age tienes que estar pendiente de tus compañeros, es cierto.
Claro, es como, yo en una pelea, tiene razón. En una pelea muevo un personaje, muevo otro y le doy acción. Y, a los dos segundos tengo que volver a pausar para cambiar esto y aquello. Sí, acción. Luego volver a pausar. Lo ves, Marcos, al final vas a hacer un análisis aquí con Julio, porque el Julio se anima y lo tengo que cortar porque se anima. En cuanto escucha la palabra dragón, me muteo. Se pone nervioso. Pero la culpa es tuya, Gacho. Preguntar por el dragón. Yo es que sois la leche, o sea, no se os puede soltar la correa porque... En fin, bueno, Marcos, que has estado ocupado jugando como siempre, que es de lo que se trata, ¿no? De venir aquí a jugar. Y ya te digo, prepárate para las noticias y que nos vas a traer tú también, por cierto, yo también hablaré algo de ello. Vamos a hablar del Oculus Rift porque lo hemos probado y yo creo que hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Una nueva maravilla en el mundo de los videojuegos. Se aproxima. Lo que pasa es que va a ser difícil expresarlo, a ver si lo logramos transmitir. A ver lo que podemos hacer. Va a ser complicado, pero en fin, ponte cómodo y nada, que ya te espero como siempre ahí, Marcos. Un placer. Bueno, y ahora pasamos ya, cruzamos el charco, vamos ahí a esos países ya de latinoamericanos, Gapes Gamora, ¿cómo va eso, amigo? ¿Cómo va todo, gente? Yo acá, formidable, feliz de que empiece una nueva temporada y que vuelva lo mejor de lo mejor en podcast en español gamer que se hace en esa zona del mundo. Ya hacía falta ya que empezáramos, porque ya teníamos ganas de estar aquí, ¿no? Aunque nosotros nos reunimos, pero fijaros que cuanto más tiempo pasaba, era como que ya no había tanto, ¿no? Parece que el podcast parece que no, pero une mucho, ¿no? El estar ahí siempre, no sé, comentando lo que vamos a hablar, estas cositas, ¿no? Y nuestros temas de todos los días, ¿no? A lo mejor también fue un mes que fue también como fue, ¿no? Venimos de vacaciones y todo eso y el tiempo a lo mejor no es el mismo, ¿no? Sí, pero el tiempo se necesita, el respiro es necesario. Ya, eso está claro. Necesitábamos un paréntesis y eso estaba claro, ¿no? Ya el mejor momento para hacerlo, sin duda. Bueno, y te digo lo mismo, ¿qué expectativas tienes para este 2015, Apex, con el tema, después de cómo hemos despedido este 2014? Con respecto al podcast, pues la promesa de siempre, ¿no? Ir a mejorar. Eso es lo que le debemos a la gente. Y no me cabe la menor duda de que va a ser así, ¿no? La calidad humana la hay. Y en el mundo de los videojuegos yo espero un año muy fuerte, mucho más fuerte que el 2014 en todo aspecto. Para Sony es más que claro que va a ser así y creo que quizás Nintendo pueda también, si continúa con lo que cerró el año, pues tener un año, va a ser muy difícil hacerle sombra a Sony en el 2015, pero tener un año fuerte. Ya de microfarsa no sé, porque nunca sé qué esperar de ellos. Yo, de todas maneras, creo que cada una va a tener sus apuestas y yo creo que va a ser un año bueno en general, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego ya va a depender un poco de los gustos, ¿no? También hay que decir las cosas como son. Pero yo creo que sí es cierto que Sony, que parece que de primeras, parece que tiene ahí pinta un muy catálogo fuerte, muy ¿no? amplio, ¿no? Sí, pinta sobre muy todo fuerte. A nivel de exclusivos, creo que esta vez se va a llevar el gato al agua. Yo creo que este es año, su año. Va a ser un más año con diferencia, ¿no? Bueno, antes de nada, cuéntanos cómo va ese fantástico proyecto tuyo llamado el Garaje Antigravedad, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de este proyecto del Garaje? Pues sí, la ventaja que tengo yo, la ventaja o desventaja es que, digamos, no tuve tanto síndrome de contaminación podcast porque, pues, mantengo un podcast con Marcos. Entonces, pues, algo del punto de mira hay en el podcast de mi canal, ¿no? Y aparte, en el último programa estuvo invitado Capi, o sea, la mitad del punto de mira estuvo en el garaje. ¿Me llevaste entonces, lo mejor? Pues, Sí, claro, hombre. Bueno, no sé si lo mejor, me llevé a Capi, pero... Pero claro, entonces de una u otra forma yo quizás no sentí tanto como ustedes el hecho de este mes largo. Sí. Mi podcast pues también toca el mundo de los videojuegos, pero tú sabes que está más enfocado a mi otra pasión que es el cómic, ¿no? No tendría sentido hacer otro sí. en el punto de mira y sobre todo porque pues sería muy difícil igualarlo. No, entonces es más como es como un complemento a este programa, sobre todo para mí que pues digamos me gustan otros temas. Sobre todo lo veo muy identificado con lo que haces en tu canal diariamente, ¿no? Digamos, yo creo que encaja como anillo al dedo, ¿no? No lo veo nada desentonado con lo que haces habitualmente. Sí, ese era el objetivo, ¿no? Ofrecer algún tipo de formato como este, pero que fuera, digamos, afín a lo que se hace en el canal, que es intentar integrar cómic y videojuegos, los dos mundillos que a mí tanto me apasionan, ¿no? Y pues creo que ahí va el experimento andando. Espero llegar a cuotas de calidad similares a las que consigues tú aquí. Vamos a ver, nada, porque es que eso de ser presentador, tío, ¿qué? Conmigo no va. Ahora te estás dando cuenta de lo que es, ya no solo presentar, sino el tema de editar, todo lo que conlleva estar detrás de un podcast, que claro, lleva su trabajo, ¿no? Claro, porque la gente se puede imaginar. Sales que yo no. Pero bueno, nada, pero la verdad es que te felicito, ya te lo he dicho personalmente y públicamente, que me encanta el proyecto como va para adelante y seguro que va a crecer y desde aquí.
pues por supuesto es como nuestra segunda casa también, ¿no? El garaje. Hombre, todos pueden ir cuando quieran y lo saben. Efectivamente. Bueno, y cuéntanos a qué, después de esta spam que ya te pasaré factura, ¿a qué juegos estás jugando actualmente y cuál ha sido el último que te has terminado, Apex? El último que me terminé fue Killzone Mercenary. Fue comprarlo, bueno, por si lo compré a raíz de un video tuyo que vi en tu canal, me gustó mucho. Dije, bueno, voy a echarle una mano al juego porque yo no he jugado Killzone 2, pero como este se desarrolla entre Killzone 1 y 2, sí, pues me sentaba perfecto. Y me encantó, tío. Yo ando en unos días de enamoramiento y romance con Vita porque también terminé Swapper, el que dieron con el PlayStation Plus. Y pues también me encantó mucho porque es, hombre, es un género que yo adoro, que es los puzzles. Entonces digamos que le estaba dando mucho a Vita, pero el último que terminé fue Mercenaries. Por fuera de Vita estuve jugando en mi PC How to Survive, no sé si lo conocen. Hombre, claro, es de zombies, vamos, de supervivencia pura y dura. De supervivencia bien pura y dura. De supervivencia más bien poco porque me han matado como una vil perra todo el tiempo, pero es un juego muy interesante. Lo está que pasa en la es línea que... del State of Decay también, que es un juego parecido... Sí. Y gana mucho en cooperativo, entonces lastimosamente claro, no he jugado con amigos y me ha tocado offline y como que he resentido un poco la experiencia. Pero pues lo estoy disfrutando y supongo que cuando entre alguien a jugar conmigo pues aumentará mucho. Sí, y mucho. Pues yo siempre juego mucho retro y ustedes lo saben. Y el último retro que bueno, no terminé porque si lo terminara fuera un puto dios, digamos que jugué. Fue el Action Elevator, Elevator Action. Hombre, vaya clasicazo. El de NES. Y pues eso es muy duro, tío. Pero bueno, me la pasé muy bomba. Yo jugué la recreativa, pero... Mucho mejor, ¿no? El de NES, sí. Yo el de NES lo he visto así por encima, no lo he jugado. Pero, hombre, la recreativa está un poco mejor, sí. Sí, pero pasar eso, pff, ni siquiera sé si se puede pasar. Porque tú sabes que estos de esos juegos que tienen, no sé, 100 niveles y después se repiten, pero más difíciles, o sea que... Yo no sé si eso tenga un final, ¿eh? Yo no, la recreativa no tenía final, daba bucle. Daba vuelta, de hecho era la época de casi todas las recreativas daban vuelta. Sí, yo supongo que el de NES es igual yo no voy a llegar a ese punto porque o ya me volví manco del todo o simplemente pues, no tengo NES, la seguramente hasta tendrá algo, seguramente algún modo de juego más o alguna cosa implementada, estoy seguro, porque si no, en consolas suelen hacer ese tipo de cosas. Sí, pues yo no lo voy a descubrir, ¿eh? Porque llegué al nivel 22 y de ahí nunca pude. Madre mía, no tienes ahí, pero... Bueno, ¿y alguno más? O... Bueno, yo creo que no, ya... No, ya, eso yo creo que ya es suficiente, más. ¿No? Con todo lo que tienes que hacer, madre mía, durante el día, yo creo que es un milagro ya casi. Pues nada, Capes, placer tenerte aquí de nuevo otra vez, como siempre, y prepárate para las noticias, porque creo que hoy dices que no vas a querer hablar mucho por el tema de la niña, que, por cierto, si escucháis a la niña, no os asustéis, no hemos raptado un bebé, ni... No, es la hija de Capes. Violeta ya es parte del casting del programa, hombre. Efectivamente. Es de la banda sonora. Vamos a tomándolo como banda sonora, ¿no? Así que nada, Capes, pues nada, me encantaba tenerte aquí, como siempre. Ya, nada, hombre, gracias. Vamos a pasar la bomba. Perfecto. Bueno, y tenemos aquí, es que hoy estamos full, ¿eh? Edward Esparda, ¿qué tal estás, chaval? ¿Cómo te va? ¿Ya vienes cenadito y todo? Muy buenas noches, Gasu, ¿cómo estamos? Sí, no te preocupes, vengo cenado, he hecho mis necesidades, me he limpiado y esas cosas. Estoy preparado para el podcast. Se han ido los ruidos otra vez, o sea, es increíble. Esto es. Sí, he practicado un par de exorcismos bien. Y esas cosas. Está bien. Y... No, es que algo hay en tu habitación. O algo mal en ti, como dice Gapes. No sé, una rata muerta o algo de esto, no sabía qué. Efectivamente. Bueno, dinos, ¿qué expectativas tienes para este año también tú y después de cómo ha acabado este 2014? Pues yo la verdad, aparte de que espero, visto lo visto, un año bastante superior al 2014 en cuanto a lanzamientos, yo lo que de verdad tengo ganas es el especial 2015 de GOTIS del programa. Lo llevas diciendo ya desde casi que acabamos de desde de grabar, que terminó. O sea, me emocioné tanto en el GOTI, en el programa de GOTIS que hicimos, me lo pasé tan bien y me gustó tanto... que no me imagino repetir la experiencia con la de títulos de calidad, Metal Gear, The Witcher, The Order, Uncharted... Es que me da miedo eso. Yo no sé si va a haber el triple empate otra vez, porque eso ha sido una carambola total, lo del triple empate. Va a dar miedo. Pero con todos los juegos, si lo piensas bien, tan buenos que va a haber en 2015, debería haber empates. Porque vamos, ya por fuerza. Va a ser muy difícil hacer un top, va a ser muy, muy complicado, pero tengo muchas ganas. Bueno, y dinos a qué juegos has estado jugando actualmente y cuál ha sido el último que te has terminado. Bueno, me terminé recientemente poco que me compré el Killzone Shadowfall, estaba de oferta y voy a aprovechar. Me ha gustado, no está nada mal, ¿sabes? Ha sido el primer Killzone que me he pasado, y, bueno, entretenido, bastante espectacular gráficamente. Sí. Me terminé el DLC de Assassin's Creed Unity, este de Reyes Muertos, y la verdad tengo que decir una cosita del Unity.
que ahora que me lo he terminado y tal... ¿Aún te has quedado con ganas de hablar de Unity más? Solo tengo que añadir una cosa. Sí, la broma. A nivel de trama, es el que más me ha decepcionado de la saga. Sí, ya lo comentábamos el otro día. Sí. Una vez que sopesas todo el argumento... Sí, sí, sí. O sea, es el más prescindible y... Me parece bastante grave para ser el primer Assassin's Creed de Next Gen. Es que eso ya lo comentábamos, Gabriel también lo dijo, lo que no podemos... Podemos caer en la repetición... O sea, podemos caer en hacer secuelas, pero no podemos caer en la... ¿Sabes? En hacer un producto que dices tú, es que no me has contado nada. Sí, gráficamente muy bonito, ha tenido sus problemas de rendimiento y todos lo sabemos, y de bugs, pero realmente, a ver, tiene que ser un producto más redondo, ¿no? Yo creo Exacto, esta saga se merece algo más redondo. Sí, y sobre todo, con el tema de la Revolución Francesa, no lo entiendo. No, era todo testimonial. El tema de la Revolución Francesa pasa muy, muy desapercibido, la verdad. Yo, bueno, me he decepcionado y ya veremos a ver qué pasa con el siguiente título. Y bueno, me terminé hace unos días el mejor juego de la historia, o por lo menos uno de ellos, que es el que vamos a analizar hoy en el podcast por parte del compañero Barry. Sí, bueno, vais a hablar también tú y Marcos, porque os iré preguntando a todos un poquito, hablaremos un poquito todos del juego, luego también haré una pequeña ronda de preguntas, pero bueno, que sí, en principio el que va a llevar el peso del análisis será Barry, pero todos le habéis dado horas, yo no tantas como vosotros. Pero bueno, ya me lo acabé en su momento y me acuerdo de cosas, o sea, puedo hablar algo. Pues nada, ¿alguna cosa más, Edward? Nada, que encantado de estar aquí en este primer programa de 2015 y ganas de hablar de las noticias. Y ya ves el invitado que traemos, ¿no? O sea, que hoy también vamos a tener tela. Invitado de lujo, o sea, sí. Le gusta a Sony, no necesito nada más. Ya... Siempre con la polémica. Bueno, ya que se está riendo, Capi, con ganas ya de podcast, ¿qué tal todo? Joder, muchas ganas ya, caso de la vuelta, ¿no? Después de cuánto ha sido, mes y medio, mes y tres semanas. Sí, una semana, sí. Ah, y Edward sigue igual de Sonia, que siempre, esto es una verdadera... Eso no va a Forever. No podemos cambiarlo. Pero bueno, sabemos que al final le gusta también Nintendo, le gusta Xbox, los 360. Hay que decirlo. Lo que tiene... Le gustan los precintos, Capi. También. Bueno. De Sony. ¿Qué expectativas tienes para este año después de ese 2014, Capi? Tú lo has vivido sobre todo en generación pasada, ¿sí? Pero bueno, te has empachado un poquito de todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, bueno, para mí el 2014 ha sido un gran año y con muchas ganas de catar pues, la gran mayoría de los juegos que han sacado, ¿no? Que hemos nombrado los GOTY, o sea, ¿sí? No sé, unos 20, 25 juegos que hay por ahí, Next Gen, por así decirlo, que tengo una gana increíble. Es que tú te vas a encontrar... Habrá que esperar otro año y encima ahora con el Plus, bueno, no te cuento ya. Tú te vas a encontrar con un año alucinante cuando te compres la Play, que caerá pronto, porque vamos, entre los que te vas a comer que desde el 2014, es que va a ser... Lo que viene ahora, con Batman, con The Witcher 3... Yo pongo mucho el tema de... A ver, es mi opinión, hay gente que a lo mejor le parece, de hecho, lo hemos escuchado, hay gente que el 2014 incluso ha dicho que le ha parecido el peor año de la historia de los videojuegos. A mí me parece una auténtica animalada decir eso, pero bueno, es para gustos, ¿no? Pero yo pongo el termómetro mucho en ti, ¿no? Porque tú no eres una persona que se tira a las consolas a comprar, eres muy prudente, siempre acabas exprimiendo mucho las consolas. Y te he visto con muchas ganas, ya no solo de PlayStation 4, sino de pasar a One o a siguiente sí. generación, ¿no? Y eso para mí es un termómetro muy importante porque... Ya te conozco un poquito y sé que no lo haces gratuitamente, o sea, no andas tirando el dinero. Pues es que es normal, Gasu. ¿Cuántos juegos nos hemos dejado fuera de la lista de los top 5 de GOTY? Yo me he dejado fuera mucho. A Bayonetta 2, a Dragon Age Inquisition, al propio Alien que fue GOTY, me lo dejó fuera. En fin. Es que hay mucha gente, nosotros hablando en privado dijimos, joder, hay gente que le dio mucha pena dejar al Wolfenstein, por ejemplo. A mí me parece también que es un gran juego, pero es que claro, es que... Sí. Lo que no podemos es tampoco martirizarnos, son 5 juegos, no caben más, o sea, es que hay muchos. Claro, o sea, siempre vas a cometer una injusticia, ¿no? Seguramente. Sí, claro, siempre. Claro, entonces es eso. Pero en fin, bueno, ¿y a qué juegos le estás dando actualmente, Capi? ¿Y cuál es el último que te has terminado? Bueno, centrándome en eso, porque si no, en este mes y medio, la verdad, me pasa bastante juego. Pero centrándome en eso, actualmente, al que le estoy dando es Crisis 2 en 360. Y bueno, y en Play 3 acabo de terminar el DuckTale Remaster, la remasterización del juego de la NES, y la verdad que quedaban con el Plus, y me ha gustado muchísimo. Ese ha sido precisamente el último juego, bueno, antes ya me remonto
este mes y medio, bueno, no sé, me he pasado el Homefront, el Enemy Front, que saqué el bug aquel en el grupo, el de las sofás que me regalaste, el primer Castlevania. Por el fin, de las sofás también. No, has jugado bastante, has estado picoteando mucho, pero. También tienes. Ojalá que regalen también el Castle of Illusion, porque está bastante bien, ¿eh? No lo has jugado. Sí, la remasterización. Sí, sí. He probado la demo, Gasu. Sí. Su tiempo probé la demo. Pues está bastante bien, ¿eh? O sea, y no se habló ni de él ni de DuckTales. Bueno, hubo gente que le dio palos a Castle of Illusion. Claro, porque... ¿sabes qué pasa, Gasu? Que cuando jugaste a ese juego en la infancia, o sea, a mí me marcó ya, el de Mega Drive. Todo lo ves raro. Claro, ese juego lo tengo. Lo he jugado mucho, entonces. No, pero lo bueno, mismo. Trae cositas. Pero una buena remasterización, ¿eh? Incluso te da la opción de poner las bandas sonoras de 16 bits, sí. O sea, más no remasterizado, o sea, siempre. No, pero claro, las bandas son mucho mejores las remasterizadas, eso sí que es. Pero bueno, yo creo que es un juego que. Yo creo que te va a gustar, no sé si tanto como DuckTales, pero yo creo que también te va a gustar, ¿eh? Sí, igualmente. Lo estoy probando y hay una gran remasterización. Yo pues, me muevo por el factor nostalgia, pero viéndolo de otra forma, sí que está muy bien hecho. Pues nada, Capi, yo creo que ya le has... Bueno, Gasu, y bueno, que nunca cuenta que estás jugando tú últimamente, yo creo que ya es hora de que empieces y que nos digas que estás jugando últimamente y cuál es el último juego que has terminado también. Es verdad. ¿Por qué no? Sí. Claro, nunca lo digo porque, claro, preguntarse uno mismo es un poco feo, ¿no? Bueno, te agradezco el detalle. A ver, ya lo sabéis, he estado jugando a las ediciones HD de Kingdom Hearts, el 1 y el Chains of Memory, que me los he terminado. Unas 100 horitas los dos. Y ahora estoy jugando al Kingdom Hearts 2. Es que me estoy pegando un maratón de Kingdom Hearts que no es normal ya, ¿no? Yo creo que eso es contraproducente y todo, ¿eh? Y me está gustando muchísimo, la verdad, ¿eh? El Kingdom Hearts 2 me está gustando muchísimo. O sea, bien. Un juego muy extenso, seguido, y encima repitiendo un mismo escenario. le estoy... No, la verdad es que, a ver... Evidente, ya lo habíamos comentado, el Chain se me hizo un poco pesado porque venía del 1, o sea, es que son juegos que se deberían de jugar separado, ¿no? Con una separación de tiempo. Entonces es normal que son casi 100 horas entre los dos juegos y tener en cuenta que visita los mismos escenarios, aunque sean de otra manera, entonces al final parece que estás jugando lo mismo, ¿no? Eres un ansioso. Pero bueno, ya me quería quitar porque tenía la espinita ahí de los Kingdom y nos tenía que quitar de encima y los estoy disfrutando, la verdad, ¿eh? O sea que no hay ninguna queja sobre ello. También has hipeado con el Dying Light, ¿no? También, bueno, eso más que jugando lo estoy probando, ¿no? Porque el Dying Light lo estoy probando en la versión de PC con la tarjeta nueva y os puedo asegurar, bueno, os pasé unas fotos por el grupo y la verdad es que gráficamente es un pepino, ¿eh? Y va tremendo, o sea, está muy bien optimizado. Pensé que iba a tener problemas porque se hablaba que en PC había problemas de rendimiento, pero yo no he notado nada, va perfecto. No creo que sea por la tarjeta solo, o sea, que porque yo tengo juegos que se ve que están mal hechos, o sea, que no están optimizados y se nota aún con una tarjeta buena. Le estoy dando también al Resident Evil Remastered HD, llevo 3-4 horitas, pero no me lo he llegado a completar, pero bueno, como dije, me lo he acabado en GameCube en su momento y la verdad, bueno, recordando viejos tiempos, ¿no? Y poco más, ¿eh? Tampoco tuve mucho tiempo de más. Me estoy haciendo con juegos, eso sí, de 3DS para el día 14. Y nada, poco más. Ya, yo creo que ya... Bueno, Far Cry le he dado un par de horitas, pero bueno, porque hay juegos que los estoy dejando un poco de lado porque prefiero acabarme otros y no andar picoteando en 50. No, hace bien, te centra, lo acabas, lo disfrutas y te queda la experiencia. Efectivamente. No, después no sabes ya ni a qué estabas jugando directamente, no te acuerdas de... Que es, lo que es lo que suele pasar, efectivamente, y eso es lo que no podemos caer. Pero que somos unos ansias si queremos jugar a todo y al final pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, pues nada, gracias por sacarle la pregunta por tu interés. Creo que ya va siendo hora de arrancar de forma definitiva este primer podcast de 2015, por lo que vamos a repasar qué es lo que vamos a tener como eje central de hoy, ¿no? Pues las noticias gamers, ¿no? No podían faltar de ninguna manera en el podcast y hoy os traemos para aburrir. Ha sido de cine el elegir cuál es traer. La verdad es que empieza fuerte este 2015, ya lo veréis. Especial Oculus Rift. Mi colega Marcos Dopazo se ha comprado el Development Kit 2 y lo hemos estado probando en mi casa hace unos días, por lo que hablaremos de primera mano sobre este fantástico dispositivo que hará las delicias de muchos de vosotros. A ver si logramos transmitiros lo que nos ha parecido este gran dispositivo, ¿no? Haremos el análisis de Resident Evil Remastered HD. Mi compañero Barry Marton, ayudados por Edward y Marcos Dopazo, nos traerán el análisis del que muchos consideran el mejor Resident Evil de la historia. ¿Pero merece tanto la pena de verdad? Pronto sacaremos de dudas.
Sacaremos también unas encuestas del canal de Facebook de El Punto de Mira, que os traeremos de la mano de Edward y de Capi. Dos polémicas encuestas que han dado mucho que hablar y que lo seguirán haciendo, ¿no? Donde aparte de los resultados sacaremos algunos de vuestros comentarios para comentar, ¿no? Tendremos también un top 10 de ventas de videojuegos de diciembre de 2014 en España, un top de ventas digitales de PlayStation 3, PlayStation 4, Vita, de todo el 2014 para ver cómo ha vendido el tema digital, lanzamientos más destacados de 2015 en los sistemas de nueva generación, tanto exclusivos como multis. Tendremos también las ventas de Wii U, 3DS, Vita, PlayStation 4 y One hasta la actualidad. O sea, vamos a tener una de datos aquí que yo no sé, ya iremos sacando porque va a estar bastante cargadito, ¿no? Así que, sin más demora, vamos a dar el pistoletazo de salida con las noticias más interesantes de las últimas semanas. Bueno, comenzamos esta maratón de noticias con una de Nintendo, y es la confirmación en la pasada Nintendo Direct de la fecha de lanzamiento de la nueva New 3DS y la New 3DS XL, que será lanzada en el viejo continente el próximo día 13 de febrero. La consola saldrá inicialmente en blanco y negro, versiones normales, y en negro metálico y azul metálico, las versiones XL, ¿no? Hay que recordar que esta nueva versión vendrá con una CPU algo mejorada, lo cual le proporcionará un mejor rendimiento del 3D, ¿no? Compatibilidad con NFC, o sea, para el uso de los Amiibo, todo un éxito de Nintendo, ¿no? Todos sabéis. Unas pantallas más grandes en ambos modelos y el vital segundo stick analógico que pedía a gritos desde el día 1, yo creo, la 3DS, ¿no? También hay que decir que junto a estos modelos saldrán dos ediciones especiales. Una del Zelda Majora's Mask, las primeras 3500 que sepáis que tendrá un regalo la figura de Skull Kid, y otra del Monster Hunter 4 Ultimate, ambas con el juego preinstalado y sin posibilidad de intercambiar las carcasas. Como no hemos tenido oportunidad de sacarlo para comentar, ¿qué opináis de este lanzamiento de un nuevo modelo de 3DS, Gapex? ¿Qué te parece este nuevo lanzamiento de 3DS? Es una puta canallada, esa es la palabra. Sí. La verdad es que yo tengo dos modelos, yo tengo el XL y el primero, uno PAL y uno NTSC, y a mí comprar una tercera consola no me compensa. Y me molesta mucho el hecho de que aparte vaya a tener juegos exclusivos. Vale, solo hay uno anunciado. ¿Pero qué pasa el día que me salga un Zelda o un Metroid exclusivo? Me veo obligado a comprarla, sobre todo si es Metroid. A mí eso me parece una barbaridad. Y lo del segundo stick, pues yo no sé, tío, es muy japonés. Es como el pene de los japoneses, es micro e inservible, tío. Un saludo a todos nuestros oyentes de Japón, efectivamente. Arigato. Desde el amor. No, pero es que es así, o sea, si van a poner un segundo stick, pongan un segundo stick. ¿Qué coños es eso que le pusieron? Sí, porque no es exactamente, es una cosa un poco rara, se queda medio camino, ¿no? Es como, me lo dijo un colega que la compró y no está nada bien, parece ser. Ya la probaré, la verdad es que no he tenido la oportunidad, pero bueno, ahora ya la consola no la voy a dejar de comprar por eso. Ya está ya decidido y ya, de hecho, ya me compro juegos, no voy ahora a tirarme para atrás por el stick. Pero bueno, ¿pensáis que era realmente necesario un nuevo modelo o es una forma de hacer caja de nuevo por parte de Nintendo, chavales? Yo creo que está claro, ¿no? Creo que es obvio. Claro. Sí, ¿no? Yo creo que sí, pero a lo mejor alguien piensa diferente. Los dineros. Vamos a ver, Nintendo 3DS lleva 50 millones de consolas vendidas. ¿Qué necesidad hay de sacar otro nuevo modelo para seguir vendiendo si esa consola se vende sola? Concentrado más en Wii U, por amor de Dios. Bueno, pero ya no se vende tan sola, Edward. Ya está empezando a notar un poquito de estancamiento. Además, no sé, hemos visto en el grupo los datos de lo que está pasando, vamos, de la bajada de acciones de Nintendo, y se debe al estancamiento de tanto de Wii U como de 3DS. Wii U que no termina de despegar y 3DS pues está un poquito estancada ahí.
Sí, Capi, pero es que no puedes seguir ascendiendo de esa forma. O sea, lleva 50 millones de consolas. Claro, pues por eso, sacan otra nueva, capaz, para darle otro enfoque. Para decir, este nuevo sí, y otro empujón. Claro, efectivamente. Pero es que muchos... Dale, Marcos. Date cuenta que con la nueva que han sacado, ya solamente en Japón, las ventas se han disparado de una manera, pero de una manera brutal, brutal. Por eso lo hacen. Hay gente que considera que 3D se lleva llegado a un punto, sobre todo desarrolladores, en que le hace falta un poco más de potencia a la consola, ¿no? Para títulos futuros. También. ¿Veis? Pero ¿realmente vosotros veis suficientes las mejoras que nos ofrece esta New 3DS? Como para dar un salto cualitativo. Técnicamente no. A mí me ofrece dudas, ¿eh? Yo no sé vosotros cómo lo veis, pero a mí me ofrece dudas. En caso, yo también estoy en tu línea, tengo dudas. Más que nada, basta que no veamos los juegos como serán y demás. Cuando pase el tiempo, empiecen a desarrollar más exclusivamente para esa máquina, pues ya podremos emitir un veredicto, ¿no? De momento, a eso. Tenemos el signo de interrogación y hay incertidumbre. Sí. Yo digo una cosa, o sea, ellos, Nintendo, si no me equivoco, al principio decían que la New 3DS con el aumento este tendría una potencia similar a GameCube y Wii, pero yo he visto el Xenoblade de 3D, de New 3DS, y es un bajón respecto al de Wii, pero brutal. Sí, yo también estoy de acuerdo, yo lo que vi también. Pero es que yo he llegado a ver, si miras gameplays, he llegado a ver dientes de sierra en el radar. Estoy escuchando claro, bien esto. Esto es para tanto no he llegado. A ver. Es la evolución del diente de sierra. A ver. El diente de serrucho, ¿no? Ahí está. A lo mejor puede ser el aumento de resolución al ponerlo en vídeo de tráiler. Yo no digo que no. Pero hostia, es que tú lo comparas con el de Wii y dices, hostia, joder. Y además tiene más delito, Barry, que se note en una pantalla pequeña, en una portátil. Cuando se nota, es que ahí es donde está el delito, ¿no? Yo creo que... A mí lo veré, pero si me acabas de dejar un poco... Sí he notado el bajón que dices tú, pero lo del tema de esos dientes de sierra tan bestias... ¿No? 3DS nunca fue ninguna panacea técnica. No, pero no. Y encima, la nueva 3DS tiene una pequeña mejora, o sea que tampoco le vamos a pedir... Claro, pero por eso... Si haces otro modelo, hazlo con un salto importante. Exactamente, ¿no? O sea, no te pueden vender... Mejor. Exacto, no te pueden vender la moto de esta manera. O sea, es lo que dice Barry. El Xenoblade es la excusa que pone Nintendo para el New 3DS. Y luego resulta que tiene estos problemas de... esa bajada de calidad con la versión original. Yo aquí me voy a meter en un berenjenal que ya verás tú, que siempre... Venga, último comentario de berenjenal, Marcos. Existe un público que no es acérrimo a Nintendo, donde normalmente cuando se espera algo de Nintendo, se espera algo de mayor potencia. Siempre pedimos algo, que vuelva Nintendo a mostrarnos un poderío gráfico, como era la Super Nintendo cuando presentó. Sí. Pero a los amantes de Nintendo, Nintendo les da, yo qué sé, es como Apple, que yo soy un amado de Apple. Sí. Te ponen algo y vas como loco a comprarlo. Pero yo creo que eso afecta a todos, también. Sí, sí. Pero el fanatismo a una marca y defender a una marca a toda costa, ¿de qué sirve? Yo tampoco lo entiendo eso. Yo es que de verdad, si te presenta dientes de sierra en el radar... Eso es lo que yo, por eso te hacía la pregunta, que yo no veo, o sea, se tendría que mostrar algo más de cambio, ¿no? Porque si no es capaz de llegar a una... Claro, porque es que encima de que el salto es pequeñísimo, nos perjudica a los que ya teníamos la 3DS normal, encima. Yo lo que siempre he tenido es una forma inteligente de volver a revender lo vendido. Sí, sí, pues a mí no. A mí ya te digo que es inteligente. Ole por ello, sé, o sea, ole por ello. No, gasto. No, si la gente la compra, claro. Para mí está perfecta siempre... porque yo no tengo 3DS, pero los... Claro, tengo 3DS... pero para que la tiene, ahora que tengo que hacer saltar a la otra, pues no. Yo creo que siempre va a tener su público al final, siempre va a tener un salto ahí. Yo lo voy a hacer, por ejemplo. Claro, pero ante la pregunta que se les ha hecho de, bueno, ahora todos los juegos que vayan a salir son necesarios jugarlos con la nueva, porque todos los juegos a requerir... No, posiblemente no. No, en absoluto. Entonces, pero de aquí a 3 o 4 años... Claro, es que es eso, es muy raro. Mira, es muy... técnicamente no será la panacea, pero solamente por tener un segundo stick, para mí, ya es la panacea, ya es la gloria bendita. Ahí quería un stick, que es... Espérate, es un chope. Es una réplica de la vida efectiva, guapo. Pero yo voy ahí con Mark. Mira, yo estoy de acuerdo que es una mierda para los que tenemos, sobre todo el modelo XL, de pronto los que traen el primer modelo sin saltar, bueno, allí venga.
Pero claro, todo aquel que no tiene 3DS es que es un modelo magnífico, porque claro, se le acaba el problema de que la 3D se altera si te mueves. Tiene un micro stick, pero por lo menos tiene alguno. Es muy chula, viene el modelo XL y aparte vas a poder jugar lo que sea exclusivo, sea poco, sea mucho, más todo el catálogo es elefántico que tiene la 3DS. O sea, claro, es no, no, el momento no, de comprar aspecto... una 3DS si no la tienes. Lo que pasa es que los que apostamos por ella a falta de una, dos veces, pues nada, tío, nos metieron el micro PNS, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar ya porque ya sabía que iba a dar para hablar, pero como siempre además, tenemos que saltar. Yo quería decir más cosas, rapidito, pero Julio. Si pues nada, que simplemente, muy breve, como hacen otras marcas tipo Apple, pues hacer una promoción especial y aquellos que tengan modelos anteriores y quieran cambiarlo, o inmediatamente bien, anteriores, hacerles un precio especial. A mí me por parecería favor. Bien fidelizar está, al no cliente y ya está. Sí, yo lo veo bien. A mí me parecería bien que hicieran ese plan Renove, ¿no? Estaría bien. Es que es muy sangrante, Gaso. Bueno, en fin. Sí, sí, no, yo creo que estamos de acuerdo. Pero bueno, yo creo que es un tema que da para mucho. Da para un debate esto, ya directamente. Sí, sí, o sea, sí, que por eso que es una noticia que en fin. Que yo se lo comentaba a Agapés, se lo he dicho muchas veces por privado, nadie está metiéndole caña a Nintendo por esto y es muy criticable lo que está haciendo Nintendo con 3DS, ¿eh? Con la New 3DS me refiero, ¿eh? Es bastante criticable por lo menos, como mínimo, pero en fin. Bueno, y seguimos con Nintendo. Esta vez para comentaros que durante la pasada semana hemos sabido que el Club Nintendo cierra sus puertas, ¿no? Para los que no sepáis qué es esto, aunque lo dudo mucho, deciros que se trata de un servicio que está operativo desde el año 2007 y que consiste en una plataforma para canjear puntos, ¿no? Que te vienen con juegos y con consolas de Nintendo, ¿no? Por artículos exclusivos como camisetas, pins, fundas, yo que sé, bolsas, etcétera, ¿no? La verdad es que no eran pocos los que se quejaban del casi inaccesible catálogo de estrellas, porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo en esto. Para conseguir una simple funda tenías que dejarte poco más que un riñón, o sea que muchos incluso ni los llegaban a canjear debido a esta desproporción, ¿no? en el canjeo de puntos. Yo. Y con el tiempo fue perdiendo, ¿no, Barry? Interés hasta llegar al punto en que ha llegado, ¿no? ¿Alguien de vosotros ha llegado a canjear puntos en el Club Nintendo? ¿Qué opináis de este selecto club? Tú, Barry, por ejemplo, ya. Yo, vale, no es que haya comprado muchos juegos, pero bueno, los de la 3DS han sido unos cuantos y de la Wii tengo otros cuantos. Yo no he podido canjear nada. O sea, yo miré con la cantidad de puntos que tengo, porque además me parece que caducan, creo. Sí, caducan. Cada dos años. Sí, caducan, sí. Cuatro sí, meses. Claro, pero yo tengo juegos aquí que a lo mejor son de 2006. Así sí, sí, sí. Que... y he llegado a mirar caducados con mis puntos y me parece que me daba para... Es que creo que era... Es que no me acuerdo qué era, pero era una chorrada tan grande. Yo sí, creo que mirando, eran 3 euros de la Wii. Yo Show, digo, de la Wii. Yo soy la voz disonante. Yo soy la otra cara de la moneda de eso. Y estoy porque en total... comprará mucho de Nintendo. Y porque aparte aprendí a ser más inteligente que Nintendo. Pues no compro el juego y inmediatamente redimo el punto. Me guardo los puntos y redimo en un periodo específico juntos. Y eso ayudó a que, por ejemplo, tengo la Game & Watch Ball, que costaba un pastizal de puntos. Y es una Game & Watch. Tengo el cubo sonoro, que es un cubo réplica de los cubos del universo champiñón, que suena cuando uno lo mueve como si le salieran monedas. Tengo un Game Card Case donde puedes guardar hasta 16 juegos de la consola. Tengo la banda sonora de Kirby Triple Deluxe. Tengo la banda sonora de Mario Galaxy. ¿Y cuántos juegos han necesitado comprarte para eso? Claro, lo que te digo es que... ¿Cuántos juegos han necesitado? Mira, yo te digo en serio, por lo que acabas de decir tú ahora mismo, y que está diciendo Barry apuntando muy bien, yo he estado viendo, no soy un especialista del tema, pero me estoy informando, y estuve viendo el catálogo de puntos, y yo he echado cuentas, y tienes que gastarte una burrada, pero exagerada. Sí, es una burrada. Lo que has gastado tú tengo que ser una animalada. Pero bueno, en fin. De todas maneras, solo una cosa, yo creo que voy a ser el único que diga que yo me hice del Club Nintendo unas 48 horas antes de que anunciara que lo cerraban. Muy bien. O sea que... Efímero, muy... muy grande, Javi, muy grande. Bravo, muy grande. Muy grande. O sea, bravo, fue sí, contestar un montón de cuestionarios de que si lo usa la familia, no sé qué. Madre mía. Y al día siguiente me levanto y veo en Twitter, oye, que van a cerrar el Club Nintendo. Y digo, la madre que me parece. De todas maneras, a ver, impresionante. Habla Marcos, pero ojo, yo estoy llegando a la conclusión de que igual el cierre del Club Nintendo puede ser por denuncias de los jugadores, porque imagínate, la persona que tiene una Wii U, si compra todos los juegos que salen en un año, necesita igual 10 años para poder comprar una cartera.
No, es terrible, pues claro, es exagerado. Con, o sea, con el ritmo que se ha Marco, realmente no, porque pero, Wii U claro, es la consola que da muchos puntos. Claro. Entonces, no. De todas formas, no olvidamos, vale, se necesitan muchos puntos, pero de todas formas... ¡Es gratis! No estamos, efectivamente, nos estamos olvidando de que es un exacto servicio que no tienen las otras compañías. ¿Cuánto, qué te dio, ¿cuántos te dio Capi Microsoft con los 100 juegos que tiene de 360? Pero vamos a ver, Capes, vamos a ver, yo digo una cosa. Para no comparéis. Para criticar una cosa no hay que compararla con otra. Coño, o sea, claro no que sí, Capes. Oye, no, no, pero podemos sacar otro podemos tema. No, claro. Podemos sacar otro tema. Cuando Sony te regala 3 meses de plus o 1 por comprar tu juego, a mí me sale más barato que una cartera del También lo iba a sacar Barry, que en algunos juegos sí da días gratis. Eso es cierto. Claro. Que no de nada. El día que... A mí me encanta lo que me ha hecho Sony esta Navidad. Me ha encantado. Siempre más es más que menos. O sea, si Sony quita eso, no se puede decir, no, está muy bien que lo quite, porque cada 10 juegos sale. No. No, yo no he dicho que nadie ha dicho eso. Nadie lo ha dicho. Muchos hemos juegos... dicho que es un poco inaccesible. Pero claro. He dicho que lo compra muchos claro juegos de Nintendo, como es el caso mío, y muchos en el foro, han redimido cosas de peso de por sí. Usuarios nuestros compartieron fotos, por ejemplo, de la banda sonora del triple de los. Creo que hasta se la regalaron a Gatsu Blade. Pero eso no cambia, que es bastante inaccesible. A ver, Gapes, te voy a decir una cosa. Un juego no va a haber nada. Un juego, escucha, una consola, Wii U, 1000 puntos. 250 un juego, para un estuche son 5000 puntos. Tía, ¿me explicas dónde está la cuatro vida? O sea, por favor, es que te doy datos. O sea, ve a mirarlo y mira lo que está ofreciendo Nintendo. Porque bueno, si lo quieres defender, no pasa nada, No, tío, es que ¿cuántos puntos necesitas para el estuche? A ver, ¿cuántos puntos necesitas ahora para el estuche? Ninguno, porque ya no vas a tener estuche. 100.000 o uno. Simple y llanamente, que el Club Nintendo no fuera caro, no significa que como servicio que existiera, estaba bien. Que podría ser... Había dicho lo contrario. Pero es que... Es que no sé. Un servicio puede ser bueno como servicio, pero está mal estructurado, está claro. Yo te puedo decir que si los cines no existieran no podíamos ir a ver películas, pero eso no cambia que el cine sea caro. Que podría ser más accesible, Gapé. Lo que quieren decir es que estamos criticando, no el servicio. Sí, Gapé. Es que aquí, claro. Yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo. Que podría ser un servicio más accesible, porque Gapé, para conseguir las pelotas de golf, ha tenido también que buscar por otro. Claro, es que por esa regla de tres que nos vendan los juegos a 300€, y si no, pues que nada, porque no haya juego. Además, tened en cuenta que muchos de esos juegos están destinados a niños, y muchos de los productos que ofrece el Club Nintendo son para niños. Y pero los tampoco... niños no tienen una economía... Pero mucho. Yo estuve haciendo cuentas si tienes que comprarte, tienes que hacer un gran desembolso. Sí. Es que yo lo siento mucho, pero es... De hecho, conozco mucha gente que tiene Nintendo y los puntos los tira. Porque dice, pero, sinceramente... Sobrino, por ejemplo. Que cierre el Club Nintendo, tampoco pasa nada. Para la cartera para la cartera que te regalan, te vas al chino de al lado y por 2€ te la compras igual. Mira. Chula. Yo te voy a poner un ejemplo. Hombre, y píllate la Game & Watch Ball que tengo yo, ¿vale? A ver, cuánto. Pero a ver... Gapes, que haya taraos en el mundo, no pasa nada. O sea, hay gente tarada que son unos locos, pero oye, ¿qué culpa tengo yo de eso? Bueno, a ver, finalizando. Quiero puntualizar Barry, solo una por cosa. Último. El último. Que tú has dicho que cada juego daban 250 puntos. Sí, es lo que me pareció leer. Y vale, mil una consola. Papel de regalo, 2000. Ya, pero es que yo estuve mirando, o sea, dije el estuche por decir papel una cosa. Papel de regalo, que te vas a los chinos y te vale 1€. Por eso, del Ingenico está mal. Está firmado por Iwata, tío, que no lo entiendes. 2000, calcula, de todas maneras... necesitas un... Pero bueno, ¿qué juego? 8 juegos. 8 juegos. El play de Lock son 3000, ¿quién va a ser tan pelotudo de pedir el papel regalo? Una yo cosa no tengo 3000, que quiero decir aquí... Es un ejemplo, Gapex, está en el si catálogo. 3000, lo a ver, un segundo, chicos. Vamos a ver, yo lo que creo que con esto... Y por favor, ser breve respondiendo, porque no quiero parar más en este tema, por favor. Llevamos dos noticias y ya una polémica que vamos. ¿Pensáis que Nintendo está preparando algún tipo de servicio tipo PSN Store que sustituya a este? Porque yo creo que se está hablando mucho también por ahí, por foros, de que Nintendo está preparando algo. ¿Vosotros qué pensáis, Barry? Sí, yo leí por ahí que cerraban el Club Nintendo, pero que iban a abrir un servicio similar o iban a hacer algo similar. Y yo creo que seguro que si lo abren va a ser más equitativo, ya lo veréis. Porque yo creo que ellos lo saben. En principio, Gapes, ¿quieres decir algo para cerrar? Ustedes quizá en Europa no lo evidenciaron, pero aquí en América sí. El Club Nintendo americano
dejó de tener regalos físicos, por llamarlo de alguna manera, o sea, la Game & Watch, este tipo de cosas, ya hace más de un año. Y resulta que ahora todos los meses lo que tenemos son juegos descargables. Por ejemplo, este mes pusieron Super Metroid para Wii U y viene hace mucho rato así. De por sí, nosotros tenemos algo que ustedes no tienen, que son las cuentas Premium y Gold. O sea, ustedes allí no dividen los usuarios por mayor cantidad de puntos o menos. Aquí sí, aquí aparte del regalo que puedes redimir, si llegas a cierta cantidad de puntos y te vuelves Gold o Premium, también te llegaba un regalo a casa físico anual exclusivo para esos usuarios. El año pasado regalaron puntos para cambiar por un juego virtual de NES. O sea, una falta de respeto absoluta. Y se venía quejando mucho la gente directamente en la página de que ellos no querían cambiar miles de puntos de miles de juegos por un puto Super Metroid que vale $5, que querían cosas como la Game & Watch. Está más que claro, evidenciando cómo se comporta el Club Nintendo aquí en América, que lo que ellos paulatinamente hicieron fue dejar el costo que sí genera la operación de mandar, porque pues tú no pagas gastos de envío ni nada, te llega a tu casa totalmente gratuito. Toda esa operación generaba un pastizal. Fácil, el próximo Club Nintendo son solo cosas digitales. Es así de fácil, es algo parecido, como decía Gatsu, a lo que es PlayStation Plus, que no va a llegar a ser así, pero me refiero, va a haber unos puntos para juegos y al mismo tiempo pues vas a tener toda la plataforma. Yo creo que se va a olvídense de los regalos. Es una reestructuración. Olvídense de ellos, bueno. Sí, olvídense. Ni baratos ni caros. Bueno, pues en fin, vamos a dejarlo aquí. Puede ser es una opción lo que dices tú, porque ahora todo está orientado a lo digital, pero bueno, puede hacer algo parecido de otra manera y reestructurarlo, pero eso ya lo veremos a ver qué hace Nintendo. Yo no creo que Nintendo se quede con esto cerrado y no haga nada más. Yo creo que algo estará preparando. ¿Que os habéis quedado con ganas de Nintendo todavía más? Pues vamos con otra noticia más. Pasamos de Sony a Nintenderos. El señor Iwata, en recientes declaraciones, ha afirmado que hoy en día en los videojuegos están haciendo un uso excesivo de las cinemáticas para poder avanzar en la historia, e indica que Miyamoto está en su misma línea, ¿no? Ha comentado también que Miyamoto es uno de los pocos desarrolladores del mundo que no depende de las cinemáticas para desarrollar un videojuego, ¿no? Y ha lanzado una pullita a muchas desarrolladoras preguntándose qué se podría hacer con los recursos invertidos y el dinero en la creación de esas cinemáticas para mejorar los juegos, ¿no? Son un comentario bastante curioso, sin duda, ¿no? Muy curioso para mí. Unas declaraciones que invitan a la reflexión y a la opinión. Por ejemplo, Edward, ¿cómo valoras estas declaraciones de Iwata? ¿Crees que no tienen mayor importancia o esconden algún tipo de crítica profunda? Hombre, está lanzando la pollita y está insinuando que los videojuegos con cinemáticas o que tienen una cierta abundancia de cinemáticas son broza. Y yo lo siento mucho, pero es que no estoy de acuerdo. O sea, no, es que aparte dice que se está tirando el dinero en eso y se podía hacer juegos mejores, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Pues yo estoy jugando juegos con cinemáticas y me están encantando. Yo estoy jugando Wolfenstein, que tiene sus cinemáticas, pero a nivel jugable sigue siendo una pasada. O sea, ¿qué pasa? ¿Que porque Zelda no tenga cinemáticas es mejor juego? Yo lo siento mucho, pero discrepo. Yo creo que va también un poco relacionado con la profundidad que le quieras dar al juego, ¿no? A lo mejor hay juegos que no necesitan tantas cinemáticas, y yo creo que Nintendo tiene una línea de poca cinemática, porque tampoco los juegos que tengan se caractericen por grandes historias, en general, digo, ¿eh? Ah. Evidentemente hay títulos que tienen su historia, pero Nintendo es lo que es, yo creo, no a día de hoy me refiero, ¿eh? ¿Qué opináis del uso de las cinemáticas en los videojuegos actuales? ¿Abusivas o necesarias, Javi? A mí me parecen necesarias. Yo creo que le da una pausa al juego, te hace entrar en la historia. Yo creo que está muy bien. Sí, yo creo que también, la verdad. Capi, ¿tienes algo que decir sobre esto? Bueno, poco más que añadir que Javi, ¿no? En algún caso puede ser abusiva, pero te das cuenta que después en el desarrollo que tiene la historia son necesarias. O sea, que tampoco. Sí, te pueden sacar en algún momento puntual de lo que es la jugabilidad, pero estás ganando complejidad de la historia, está ganando conocimiento de la trama, en fin, yo creo que lo he comido por lo servido. Y hoy en día la cinemática, pues, yo la veo necesaria a día de hoy. Sí, yo creo que sí, hay ciertos juegos que lo piden, ¿no? Julio, ¿tú, por ejemplo, crees que se puede realmente profundizar en ciertas historias sin el uso de estas cinemáticas? ¿Dónde veis el límite, Julio? Yo considero que si está bien hecho, y lo hemos hablado mil veces eso, si está bien hecho, si te hace involucrarte más en lo que estás jugando. Un ejemplo, el que he jugado recientemente, Black Flag. O sea, Black Flag tiene unas cinemáticas que para mí son ideales. Ideales porque es que te metes dentro, o sea, te sientes, Eduardo, ¿sabes lo que os digo, no? O sea, eres pirata.
Sí. Y eres pirata y lo vives. Entonces, en ese caso, cuando está bien hecho, o como pasaba también con... Y mira que la gente dice que se pasa, pero yo considero que los Metal Gear tienen... Para mí son magistrales las cinemáticas de Metal Gear. Uh-huh. Y, entiendo... y te sientes el personaje y, claro. Y no lo veo malo. Yo voy a abrir una nueva sesión en este podcast que se llame Iguatadas. Sí, ya llevo unas cuantas. Y la va a presentar pero... Gamora. Yo respecto a esto quisiera dar una pequeña opinión, y es que como sé seguramente que Iwata y Miyamoto nos escuchan, quería darle la enhorabuena porque lo que más me gustó del libro de Wire fueron las cinemáticas. Es verdad, sabía que lo ibas a decir. Dáselas más bien a Tecmocoy, que fueron los desarrolladores. Bueno, realmente no se las tienes que dar a Tecmocoy porque las cinemáticas son de Team Ninja, pero sí, no se las puedes dar a Nintendo. Tremendo, tremendo. Bueno, de todas maneras, Gapés, ¿tú cómo ves esto? O sea, ¿a ti te van las cinemáticas, te da picor o cómo lo ves? Hombre, para mí, mi madre tiene un dicho que dice que la vela ni tanto que queme al santo, ni tanto que no viva al hombre. Yo creo que hay juegos que abusan, hay desarrolladores, y no voy a mencionar nombres propios aquí porque, pues, aquí ofendo el amor bueno, de... Bueno, pasa nada, ¿no? La... O sea, troll. No, ya lo has dicho, ya lo has dicho. Mira, a mí me parece que se abusa, por ejemplo, Kojima abusa de ellas en la última entrega, la 4. Uh-huh. Creo que consiguió mejor equilibrio en entregas anteriores. Pero no necesariamente todos los juegos tienen que ser Rayman, que digamos, tengan un desarrollo sin cinemática. O sea, creo que depende de la narrativa del juego, exigirá en la mayor y menor medida. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, yo soy videojugador de vieja escuela y pienso que el lenguaje más intrínseco del videojuego es la jugabilidad. Y cuando otras cosas se priorizan, empezamos a caminar un territorio delicado. Es completamente compatible. Yo soy de la vieja escuela y es completamente compatible. Y te digo una cosa, ya que sacaste tú el tema, Metal Gear Solid 4, si ves el juego en el contexto que es ese juego, tiene que tener esas cinemáticas porque es un cierre de, uh-huh, de una saga y no hay otra forma de contarlo. ¿Qué quieres? Que meta texto y que estemos ahí. Yo creo que está muy bien y es una forma de... Pero bueno, ya te digo... No, punto de vista. Lo que digo es que yo no estoy en contra de ello. Claro, no, pero si está muy bien, claro. Que yo entiendo que se diga, a mí me gusta este juego porque tiene muchas cinemáticas, perfecto, pero yo creo que si no te gusta meterte en valorar un juego que no te gusta y que no entiendes, a lo mejor... Pues sí, eso es lo que me parece a mí. Yo respeto que me digan. Lo que pasa es que me gusta más el 3 y el 1. ¿Qué quieres que haga? Perfecto. Yo no creo que nada. Es que esto, más que en que si esto desprestigia los juegos, etcétera, esto va en gustos. O sea, yo no puedo prácticamente jugar un juego sin historia, sin cinemáticas. No puedo, me aburro. Claro. Es que me aburro, lo digo en serio. O sea, no, por eso sí que me... A ver, claro que hay juegos que me gustan que no tienen cinemática, evidentemente. Pero la mayoría de juegos que yo disfruto más tienen que tener una historia, y si puede ser una historia bastante densa. Que eso, pero por eso va en gusto. A lo mejor a otro le gusta más, más directo, claro. Más... Lo que sea... Voy a ser muy mal pensado. Te voy a decir una cosita nada más. ¿Qué es lo que más dinero cuesta hacer? Seguramente las cinemáticas es lo que más cuesta hacer. A mí me cuesta producción... por ahí, no sé por qué. Pero. Ah, bueno, pues. No, yo pienso con lo que Iwata, va porque Iwata, porque ya no es Iwata, es Iwata. Ya con lo que piensas con la cartera. Iwata no, yo no creo. Yo creo que es retrógrado. Él tiene, y eso sí tiene Miyamoto Iwata. Se han quedado muy atrasados en modernizar. Es irrespetable lo que opino. O sea, creo que puede haber de todo. Como dice Apex, hay juegos que pueden ser como Rayman, que son directos, son súper divertidos y son muy chulos. Y juegos como Metal Gear Solid 4, que yo, por ejemplo, no he hecho en falta, o sea, no he hecho sobrar ninguna. Pero claro, Barry, pero es como si ahora tú dices, es que Rayman, tío, no tiene casi cinemáticas. Pues, ¿qué importa? Pues, tío, no critiques. Yo creo que a veces es muy difícil expresar en un juego muchas cosas que sin una cinemática quizás que lo acompañe, pues te pueda aportar lo que le falta al juego. O sea, que hay expresiones, hay situaciones que a las que viene muy bien que te añadan una cinemática en la que te expliquen exactamente lo que está ocurriendo, porque a nivel jugable es muy difícil explicar ciertas cosas. Y os digo una cosa sobre el tema de Metal Gear y Kojima, que tanto critica a la gente que no le gusta los juegos de Kojima, yo lo entiendo, pero bueno, pero a mí me parece que Kojima tiene el mérito que hago encima de que son largas, son interesantes. Porque hay cinemáticas que en 2 minutos estás hasta las narices. Totalmente, sí. Pero es que tú, ¿cómo explicas ese argumento, Gasu? Bueno, pues ya...
A ver, está claro que los gustos existen, pero lo que nadie puede decir es que no sabe hacer cinemáticas, porque eso es una auténtica animalada. O pueden no gustarte, sabe... pueden no interesarte, claro, la trama, pero eso es otra cosa ya. Eso es otra cosa. Vamos a ver, en los juegos clásicos de Nintendo, yo qué sé, un Mario, un Donkey Kong, o... ¿Qué necesidad de una cinemática necesitas para eso? Por eso creo que... Ahora bien, espérate, un momento. Pero cuando enseñaron la cinemática de Zelda, que todos esperábamos que fuera un Zelda tal cual, todo Dios alucinaba. Todo Dios quería ese Zelda, por una cinemática que dieron. ¿Entiendes? Y, por ejemplo, el Mosou de Hyrule Warrior, para que tuviera el atractivo de la historia, tuvieron que meterle cinemáticas. O sea, que para unas... Para unos juegos sí, yo sé se por necesita dónde una va. Cinemática, claro, pero para juegos como Mario, por como eso un no Donkey Kong, ¿a qué viene a decir eso? No lo entiendo. Pues que quiere que todos los juegos sean así, ¿no? Es que... No, a lo mejor él ve que se está invirtiendo muchos recursos, exactamente. Se está claro, invirtiendo muchos recursos, dinero. Para él lo ve de otra manera. Gasu para diferenciar lo que es la marca, ¿no? Siempre han querido diferenciarse. Claro. Ellos mismos lo han dicho. Exactamente. Bueno... No os equivoquéis, no hemos terminado con Nintendo. Tenemos más. Y esta vez... No, es que todo Nintendo hoy, ¿eh? O sea que... Club Nintendo somos nosotros. Bueno, esta vez os tengo que contar que la compañía se ha hecho con la primera posición de uno de los rankings anuales de los juegos más valorados. Y no podía ser otra que la de Metacritic, ¿eh? Durante los juegos lanzados en 2014 se alcanzó una media de notas de 76,5 en Nintendo general, ¿vale? La media de los lanzamientos de Wii U, 12 en total, ha sido de 81,3 y la de Nintendo 3DS, 22 títulos, 73,9, una nota bastante baja, por cierto. Ha habido notas durante este 2014 muy significativas, como el 91 conseguido por Super Smash Bros. De Wii U y Bayonetta 2. Y voy a dar otro dato, Nintendo ha sido la única compañía con más de un juego con una puntuación superior a 90 durante el pasado 2014. Y fijaros cómo queda la clasificación. En octavo lugar, Activision. En séptimo lugar, Bandai Namco. Sexto, Microsoft. Cinco, Square Enix. En cuarta posición, Sony. En tercera posición, el eje del mal, Electronic Arts. En segunda posición, Ubisoft, que también es otro eje del mal. Y en primera posición, Nintendo. Hay otra lista de desarrolladores medianos a los que Metacritic ha evaluado en este 2014 y quedó de la siguiente manera. En octava posición, Konami. En séptima posición, Devolver Digital. En sexta posición, Zen Studios. En quinta posición, Sega. En cuarta posición, Take-Two. En tercera posición, Capcom, que la incluye como desarrollador mediano. Curioso cómo ha perdido Capcom. Segunda posición, Paradox Interactive. Y primera posición, Telltale Games. O sea, merecido, yo creo que, por lo menos por lo que se hizo esta vez. Ha sido un año increíble. Por plataformas, Metacritic destaca como desarrollador más importante de Xbox One y PlayStation 4 a Ubisoft, mientras que en PC, curiosamente, se ha llevado el gato al agua Sega. Flipar, ¿eh? Pregunta, después de todo este listado, ¿cómo valoráis estos rankings de Metacritic, Api? Bueno, los rankings de Metacritic, bueno, para empezar, son muy particulares, en cuestión de que, por un lado, tenemos lo que opina la prensa, y en otro sitio, pues, lo que opinan los jugadores, ¿no? ¿Qué pasa con Metacritic? Bueno, tenemos opiniones para todos los gustos, ¿no? No sabemos tampoco si la persona lo ha jugado, o si es muy fan de la compañía, o si por el contrario odia a la compañía rabia. En fin, yo tampoco me fiaría por las notas de Metacritic. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un gusto particular. O sea, un juego en Metacritic que puede estar valorado por 3,5, para mí me puede parecer un juego de 7 o de 8, y al revés también. ¿Qué pasa con esto? Yo más que Metacritic, yo me fiaría por análisis, por gustos de amigos míos, por vídeos que pueda ver. Pero bueno, allá cada uno, es mi opinión personal. Si uno de aquí me dice, pues Metacritic yo lo veo bien porque es la suma de muchos jugadores que juegan al juego, pues yo lo respeto también, ¿no? Que se pueda guiar por eso. Pero para mí eso es lo que pienso. ¿Pensáis que Metacritic evalúa con el mismo rasero a Nintendo que a las demás vistas las notas, Marcos? A ver, yo es que ya había comentado que no es que Metacritic valore de manera distinta. Digamos que los usuarios de Nintendo son muy fieles a la marca en sí, y Nintendo siempre les da lo que ellos siempre buscan, su Mario, su Donkey, lo que sea. Exactamente. Y claro, ellos, el juego que le pongas, que, no, ojo, que los juegos de Nintendo siempre son de una gran calidad, pero el juego que les ponga
ellos los puntuarán muy alto, mientras que usuarios de otras marcas o consolas son excesivamente más exigentes. A los primeros juegos de Play 4 o de One ya le pedían una calidad tipo The Order o tipo Uncharted 4. Ya, es que antes de que saliera el primer juego de Play 4 ya se pedía esa calidad. Y encima, exacto, digamos que los usuarios de One o de PC o de Play 4 exigen un nivel técnico muy alto, no tanto de diversión, fíjate lo que te digo. Estamos en una fase que considero que los jugadores, no sé el por qué, se fijan tremendamente mucho en el apartado técnico. Sí, es la obsesión de los que exacto, hay una obsesión gráfica, pero no entiendo el por qué, que casi desbanca en un 75-25 a lo que es la diversión. Lo que yo denoto, o sea, los usuarios de Play 4, One y PC piden un apartado técnico brutal. En cambio, los de Nintendo, yo los veo que ellos piden sus Marios, que saben lo que es un Mario, sus Donkey, que saben lo que quieren del Donkey Kong, sus Zeldas, y para ellos eso es su diversión. Y con eso se divierten. Y por eso de las puntuaciones que le dan unas puntuaciones muy altas, y de ahí que destaquen mucho los juegos de Nintendo respecto a los otros. Son una diferencia de gustos bastante, bastante grande entre las otras marcas y Nintendo. Es lo que yo veo, vamos. ¿Tú, Javi, cómo lo ves, Javi? No, lo que le comentaba un poquito a Capi por encima en el chat, yo creo que hay que tener reservas con este tipo de páginas como Metacritic, porque sí que es verdad que pueden darnos una idea más o menos general de lo que la gente piensa, pero realmente hay mucha gente que entra en ese tipo de sitios pues el simple hecho de molestar, ¿no? De poner mal a ciertas compañías, de ensalzar a las suyas. Ahí hay mucha verdad. Es que quería entrar también por ese tema, pero quería que lo sacáis vosotros, porque también hay de eso. Hay que tener ciertas reservas porque, bueno, que siempre cabe la posibilidad de eso, de que haya mucha gente que simplemente entra por esos motivos. Hay muchas lecturas, también que el usuario de Nintendo esté más satisfecho con sus productos, ¿no? También. Eso es una lectura muy clara, pero luego eso también choca con la realidad de las ventas, ¿no? De Wii U. Totalmente. Unas notazas y luego no lo compra ni el tato. Entonces, eso también, o sea, compran dos o tres, pero hay mucho. Porque cuando se habla del catálogo de Wii U y se defiende, lo que no puede ser es defender el catálogo y luego comprar tres juegos. Totalmente. Sí, pero ¿cuál es la puntuación más alta y que disparó más el Super ranking? Super Smash Bros. Pues y Bayonetta 2. ¿Cuántas millones Bayonetta. De copias tiene? Bayonetta. Bueno, sí. Bueno, Bayonetta no tiene. Bayonetta tiene amigo. No, lo que te digo es que eso bueno, es. Pero no hables de cifras de uno y de otro, no. Lo que me refiero es que Metacritic es, no tiene que ver con cantidad, sino con proporción. Entonces, da igual si un juego lo compran 100 millones o un millón. Lo que te va a sacar es el promedio computado. Claro, son porcentuales. Entonces, claro. Son porcentuales, da pues igual. Entonces, evaluar un juego que no has jugado me parece de triste tremendo. O sea, ¿y cómo sabemos nosotros quién lo jugó y quién no me trae? Es que por las ventas, ya. Directamente. Sí, si por no eso ventas... decimos que no podemos fiarnos de la página, porque en realidad no sabemos si lo han jugado o no. O sea, estamos entrando a valorar una nota o una serie de comentarios, porque no son ni análisis, son comentarios que deja la gente y no sabemos en realidad si lo ha jugado, si lo ha visto en un gameplay, si es que le gusta mucho la compañía o le gusta mucho el juego o directamente odia a esa compañía y le pone un cero, en fin. Yo voy por un análisis muy diferente y que se acerca al de Marcos, pero con un pequeño matiz. Para mí tiene que ver con la exigencia, pero no porque el usuario de Nintendo sea menos exigente, sino porque Nintendo es la que más le da a su usuario lo que le promete. O sea, hay menos descontento y no menos exigencia. ¿Qué me refiero? Lo de los 1080, lo de los 60, está demostrando que cuando fue a salir PlayStation 4 y One, se ofreció una calidad que dista de la que... O sea, el salto generacional resulta que no es tan grande como ellos dijeron que iba a ser inicialmente. Entonces, claro, compras esa máquina y aunque tenga grandes juegos, sientes como... me vendieron más de lo que realmente me están dando. Resulta que Nintendo pues te vende lo que te dijo que te iba a vender, no te está vendiendo más o menos, le vaya bien o mal. Entonces yo creo que va por una cuestión de satisfacción más que de exigencia. Sí. Simplemente las otras no están... Sí, en eso podemos estar de acuerdo todos, yo creo. Pero un par de cositas que me gustaría añadiros es que veamos, aquí la gente está pidiendo una capacidad técnica a algo que se llama consola, que no puede competir contra una cosa que se llama PC, y estamos viviendo la pecerización de la consola. Pero es que encima nos estamos pecerizando hasta nosotros mismos con tanta exigencia técnica.
No sé si me explico. Sí, sí. Sí, perfectamente, Julio. Que PC, que pague PC. Lo que también está diciendo que pague gráfica de 900 euros. Eso es muy injusto, procurando entrar en nueva el debate, ¿vale? Estamos con Nintendo. Ya, pero... Y otra cosa también que quería añadir. Al margen de esto, que y lo decía por el tema de la exigencia de la gente de Nintendo y la exigencia de la gente de One y de Play 4. Pero aparte de esto, aquí queda una cosa muy clara que estamos viviendo en otras páginas de otros mundos tipo cine con Film Affinity. Por un lado va la crítica y por otro lado van los jugadores. Y eso cada día es más patente. Y de ahí la eso importancia... Está claro. De hay una división terrible, YouTube. Julio. Estoy con es que contigo. La división a mí me encanta. Cada vez más. ¿Lo sabéis? Aunque, me Julio, encanta poner en Nintendo, el foro nota. En Nintendo se cruzan más bastante. En Nintendo se cruzan bastante. O sea, si tú ves las críticas de los juegos lanzados de, digamos, de la matriz de Nintendo, como Smash, como Mario Kart, notas muy altas. Y resulta que vas a las páginas especializadas y tienen las mismas notas, ¿eh? Ojo. O sea, en el caso de Nintendo no hay tanta variación como podría haber, por ejemplo, con Assassin's Creed, por ejemplo. Que la gente lo juzga muy diferente a las páginas. Las páginas no le dan tan duro. Gape, lo estamos diciendo, hay satisfacción total. Sí. Yo pienso eso. Y es maravilloso, yo me alegro mucho. Gapés, yo te lo digo en serio. Hay satisfacción, pero también hay mucho postureo y mucha injusticia. Porque a mí no es normal que le den un 9 al Irule y no tengo nada contra él y le den un 6 al Alien Isolation. Sí, Gachu, pero es eso. No hay más. Es que hay mucha gente. Ahí hay algo falla aquí. O sea, hay mucha se le puede gente dar un que 6, simplemente... O sea, imposible. La misma editorial, ¿eh? Perdona, Javi. No, tranquilo. No, es eso, lo que estás diciendo tú muy claramente. No, hay mucha gente que vota simplemente, pues, por ejemplo, te hablo de cine en este caso, pues de gente que vota en Film Affinity, por ponerte un ejemplo, el Halcón Maltés, y le preguntas, ¿pero tú has visto esa película? No, pero no. Todo el mundo dice sí, que es por buena, eso mismo. Que mejor, es que se asemejan mucho, Javi. Las corrientes Bogart, estas. ¿Tú sabes quién es? Pues no tengo ni idea. Pues vale, claro. Perfecto. O sea, por eso digo creo yo que tu opinión es muy válida. Por eso son muy similares los casos. Totalmente, sí. Bueno, en fin, que esto también daría para mucho, pero bueno, las opiniones, yo creo que más o menos, aunque cada uno tenga una opinión, siempre hay parte de... Yo, en todo lo que habéis dicho, la verdad es que estoy de acuerdo en casi todo. Luego cada uno puede matizar de una manera, pero bueno, esto tiene mil lecturas y es complicado sacar una verdad universal, porque no creo que nosotros estemos capacitados para sacarla. No, pero bueno, mucho menos. Y ahora vamos a seguir con Nintendo, porque vamos a dar una de cifras. Wii U suma 9,2 millones de unidades vendidas en todo el mundo en sus más de 2 años de vida, pegando un pequeño pujón en ventas entre los meses de octubre y diciembre de 2014, donde, atención, se vendieron casi 2 millones de consolas, de un total de 3 durante todo el 2014, o sea que imaginaros lo importante de esos lanzamientos, ¿no? Sí. Super Smash Bros, ¿no? Todos lo sabéis, ¿no? Y sobre todo también ha influido algo también el lanzamiento de las figuras Amiibo, aunque hay gente que no, pero que no se lo cree, pero yo creo que también ese éxito también empuja, ¿no? Si hablamos de software, tenéis que saber que han vendido desde su lanzamiento unos 52,87 millones de juegos, de los cuales 4,8 millones son de Mario Kart 8, que es el más vendido de todos, y 3,4 millones del Super Smash Bros. Hablamos, evidentemente, de Wii U, ¿vale? Vistas estas cifras, ¿cómo veis la situación actual de Wii U y qué esperáis de ella en este 2015, Gapex? Pues yo creo que el final de año, el cierre de trimestre, fue extremadamente bueno en comparación a toda la más vida de la consola. O sea, hay realmente como si se partiera la historia de la consola en dos, ¿no? Es tan diametralmente opuesto a todo lo que veníamos viendo que realmente es curioso. Lo que pasa es que no creo que se repita en este primer semestre de 2015. No hay suficientes lanzamientos pre-3 con la fuerza que puede tener un Mario Kart, un Smash Bros. Bayonetta no ha vendido bien, pero es un juego que da mucho prestigio. Mucho. O sea, resulta que eso que se vino de batería fuerte para Navidades, que dio ese empujón, no creo que se repita, por lo menos en Wii U, ¿no? Porque 3DS, otro cantar es lo que se viene en febrero. Pero Wii U no pinta un buen primer semestre. ¿Qué pasa de junio a diciembre? Imposible saberlo porque ni siquiera está cerca el E3. El mismo Iwata dice que hay muchas cosas preparadas. Pero el primer semestre de Nintendo es realmente malo y esa es la verdad, en el caso de su sobrepesa, ¿no? Sí, es verdad. Hombre, Gapex, lo que tenemos claro es que por lo menos tenemos ese Zelda y ese Xenoblade confirmados para este año. Y eso va a ser un empujón bastante serio, ¿eh? Yo creo que Zelda sobre todo y Xenoblade sí, yo creo que va a vender Zelda. Mucho más de lo que
muchas consolas, ¿eh? va a tener Xenoblade, ya lo veréis. Vamos, yo me incluyo incluso. Yo creo que con Xenoblade acabaré comprando, pero estoy esperando que baje un poco. Yo estoy como tú. Porque yo no comulgo con, sigo diciendo, con el precio. Yo exijo un pack sin la tabletomando, con un mando, no les cuesta nada hacerlo, pero no quieren. Pues nada, pues a esperar. No tengo ningún problema, espero y ya está. Una cosa que os quiero... porque lo he dicho y veo que nadie ha hecho ningún comentario, y yo creo que es bastante curioso y para analizar. ¿Qué opináis del dato de que un 20% de la cantidad total de juegos vendidos de Wii U se lo lleven dos juegos? O sea, Mario Kart 8 y Super Smash Bros. Javi, ¿qué te dice este dato a ti? Hombre, está claro que hay franquicias de Nintendo que venden por sí solas y que son las que más fans tiene y los que la gente va a comprar sí o sí. Y el resto de juegos como que parece que no desatan ese interés en la gente, no sé, que no acaba de... que solo quieren eso, no sé. O sea, es una cosa un poco rara lo del tema de la Wii, porque lo ves desde fuera, porque yo no fui metido en el tema de la Wii U, y choca bastante, ¿no? Ese tipo de cifras. Es que ahí tenemos la gran rémora de las consolas de sobremesa Nintendo. La gran rémora. Y es que el público que compra esas consolas las quiere para su Mario Kart, para su Smash Bros, para su Donkey Kong. En cambio te sacan juegos diferenciadores, yo qué sé, Zombie U, te sacan un Bayonetta 2, unas cosas así, extraño, sí. y no vende. Entonces las otras compañías pedimos multi para una Wii U. Las compañías, ¿para qué quieren sacar un juego para Wii U? Si no va a vender. Y es que de hecho yo tengo los juegos que has nombrado y no tengo la Wii U, o sea, con la idea de que en un futuro cuando la coja los voy a tener ahí preparados. Javi, tranquilo, vale. Yo también. Sí, de hecho, Gasu no era el único. ¿Capi? Gasu, perdona, ha dicho 52 millones de juegos vendidos, ¿no? Sí. Que sería como casi unos 6 por persona para 2 años, ¿no? Vale. Los datos son apabullantes. Y estamos hablando, claro de cifras totales. Por ejemplo, a ver, Edward, ¿cuántos juegos tienes de PS4 en un año? Pues yo tengo ahora mismo 18 juegos de Play 4 y no tengo la Play 4 la compré en julio, no hace ni un año. Julio, ¿cuántos tienes? 27. Gasu. 22. No sé, pues seguí. Gapek, ¿cuántos tienes de, no sé, de Wii U o de? No está. Igual ha salido. Bueno, hablando sí, que nombramos a Gapek, sí, seguramente está con la niña. Vamos a hablar también de... Bueno, fijaros en los datos de la portátil de Nintendo, ¿no? Ya que hablamos de la de Wii U, pues mira, vamos a sacar las de la 3DS, ¿no? Ya que ha superado, como sabéis, los 50 millones de consolas vendidas mundialmente, una auténtica fantasía para cualquier expectativa de cualquier compañía de videojuegos, claramente un éxito. Solo en el último trimestre, o sea, fijaros, en el último trimestre 3DS ha vendido 5 millones de consolas. Y aún así, ¿cuál pensáis que eran las previsiones de Nintendo? Pues bien, Nintendo ha previsto 12 millones en 2014 y ha vendido 9. O sea, toda una locura, o sea, a mi modo de ver. O sea, yo no sé, yo no entiendo estas expectativas. A mí me parece un exitazo terrible, pero bueno. En cuanto a los juegos, los más vendidos en el pasado 2014 fueron Pokémon Rubí Omega, Zafiro Alpha, que vendieron 9,3 millones de juegos. Y Super Smash Bros. 6,19 millones también, que es otra auténtica burrada, ¿no? Poco podemos comentar de estos datos, aunque no os llama la atención respecto a las previsiones de Nintendo. ¿Pensáis que son reales sus previsiones? Barry, ¿tú cómo lo ves esto? Pues que Nintendo siempre tiene en la cabeza que con 3DS lo tiene todo ya ganado. Y yo creo que se pasan y todo. Yo creo que vale, ellos cuentan mucho con el fenómeno Pokémon, ¿eh? O sea, que parezca que no, en portátil Pokémon... Es que no sobre todo en Japón, uno no se hace ni a la idea de lo que mueve Pokémon. Y si no Monster Hunter, que ahora viene. Eso es que en Japón, es que ya te digo, hay hasta bares dedicados a Monster Hunter y esas cosas. O sea, yo creo que si Nintendo tiene esas cosas en la cabeza, es porque el propio público se lo da a entender. Pasa que claro... Yo creo, bueno. Barry, que también las expectativas de tan altas de 3DS también van un poquito por la rémora de Wii U, ¿no? Quizás quieren vender todavía por encima de sus expectativas en 3DS para compensar un poquito quizás las menores ventas de hardware de Wii U.
Imposible. Yo he querido demostrar. Yo creo que buscando un símil futbolístico, Nintendo quiere ganar la Europa League y la Champions. O sea, y todo no se puede. La misma temporada, sí, efectivamente. Sí, o sea, hay cosas que hay que tener un poquito los pies en el suelo y ponerse los objetivos reales tampoco. Claro, crudo. Que es bueno tener una exigencia alta, lo que pasa es que ellos saben hasta dónde pueden llegar y el público que tienen. Eso es. De todas maneras. Perdón, Julio, que no te he interrumpido. De todas maneras. Nada, que ahí es donde probablemente ellos puedan equivocarse. ¿Creéis de todas maneras que New 3DS venderá tantas consolas como las ya puestas en el mercado actualmente? ¿O quizás antes saldrá una nueva consola portátil de Nintendo? No sé si te haga PES aquí, sino que hable otro, porque yo no sé si te haga PES. Otra 50 me parecería una burla. No llegará tanto la cosa, ¿no? No, ese será el objetivo. Yo creo que si llegan por 25-30 será un gran éxito ya, A ver, hombre, también depende de los juegos que saquen, porque ahora claro, también. Los Monster Hunter también viene el Zelda Majora's Mask, que eso va a vender lo que no está escrito. No sabemos lo que puede venir después. Yo estoy de acuerdo, Eduardo. Esos juegos van a pegar un pelotazo y después no sabemos lo que. Claro, que y va, todo depende va a también, venir. También depende de la excusa esta de la New 3DS. A ver qué otros juegos exclusivos de New 3DS van a sacar, aparte de este Xenoblade. Es que no sabemos nada, pero. Conociendo a Nintendo, supongo que después del E3 comenzará. Bueno, ya en el propio E3 comenzarán a sacar un montón de juegos de New 3DS, exclusivo de New 3DS, porque necesitan vender seguro, New 3DS como el comer. ¿Por qué? Porque es la que lo sustenta. Eso y los amigos. Porque tienen gran problema que le lastra, que es la Wii U. Daros cuenta que sin esperar mucho de esa consola, porque creemos, entre comillas, mucha gente que no aporta demasiado, ya la están petando en ventas. O sea, está agotada en prácticamente todos los sitios. Somos bastante los que la hemos cogido. Sí. O sea, y aun con eso, aun sabiendo que con una 3DS normal, pues posiblemente estaríamos a gusto durante unos cuantos años. Es que vosotros imaginaros que Nintendo le da por sacar consola nueva. Es que yo creo que lo petaría, ¿eh? Te lo digo en serio. Nueva me refiero nueva. O sea, que sacaran algo ya más revolucionario, mira, sobremesa puede ser un palo, Pero si aún digo consola de portátil, me refiero. Sobremesa es un palo terrible. Yo aún te digo más, si en el primeros de 2016 saca la New 3DS 2, se venderá. Espero que no. Saldrá una revisión, pero no creo que salga. Mira, Marco, si hacen eso, cojo la portátil, la vendo y me compro una Wii U. Yo lo que quiero dar a entender es que es un fenómeno tipo iPhone. Cada iPhone nuevo que sacan, aunque se parezca uno al otro, vende a raudales. Pues, sí, pero que igual por muy pequeña que sea la innovación. Sí, pero que Iwata se quite las manzanas de la cabeza, porque no. Eso ya es exagerado. En fin, ahora sí que vamos a cambiar de tercio, Yo creo que hemos ido bastante en la línea de Nintendo, ¿no? Hemos sacado bastantes cositas de Nintendo que había que hablar. Y vamos con un pequeño retraso, el del Resident Evil Revelations 2. Como ya sabréis todos, este juego se venderá digitalmente por capítulos a partir del 25 de febrero, si no me corrige Edward, en Europa, y una semana más tarde de lo previsto, ¿no? Aunque esto también afectará a la edición física, la cual será lanzada el próximo 20 de marzo, eso sí, con dos capítulos adicionales, que me enteré por Barry que lo dio como noticia, que yo esto lo desconocía. Para que os hagáis una idea, os paso a comentar las fechas de salida de cada episodio digital. O sea, el episodio 1 va a salir el 25 de febrero, el 2 saldrá el 4 de marzo, el 3 el 11 de marzo y el 4 el 18 de marzo. El precio de cada capítulo será 5,99 euros. ¿Y qué podemos decir de juego? No tendrá modo cooperativo online en el modo historia, solo lo va a tener en modo local. En modo raid sí tendrá cooperativo. Como habíamos dicho que se rumoreaba desde hace tiempo, finalmente habrá micropagos y se podrá pagar para seguir jugando tras morir. Mediante unos cristales de vida azules y rojos, se podrá hacer, entre otras cosas, revivir al personaje y realizar, atención, realizar un punto de guardado. Increíble, ya. Ya me estoy calentando. O sea, cristales azules se conseguirán en misiones diarias, ¿vale? Estos se pueden hacer jugando. Los rojos se podrán comprar con dinero real. Eso para que lo tengáis claro. Aparte de esto, se podrán comprar también armas y ciertas habilidades. Aunque Capcom insiste en que no será necesario pagar. Todos dicen lo mismo. O sea, me hace una gracia. Sí. Todos dicen lo mismo. Una cosa, simplemente. En fin, yo creo que estos fatídicos micropagos nos toca bastante la moral. Julio ya parece que está bastante cabrado. Así que, Julio, ¿qué te parece la inclusión de estos micropagos en esta saga? Y de esta manera, sobre todo. Bueno, yo voy a decir simplemente lo que pienso de corazón y paso al compañero. Yo solamente digo que cuando esté todo en físico dentro de un CD con unas buenas instrucciones
y una bonita portada, iré a la tienda y procederé a su compra. Nada más que añadir. Barry, ¿vas a decir algo? Sí, que tengo entendido que los micropagos solo son para el modo asalto, que no son para el modo historia, por lo que he leído de Capcom. Igualmente, yo ya sabéis lo que pienso de los micropagos, sea para cualquier modo, me es indiferente, pero que me refiero que tampoco la gente se asuste de que no va a poder jugar el modo historia sin pagar. No, porque... se puede, no, eso no. Exacto, el modo historia vendrá completo primero en episodios y luego se lanzará en físico con dos episodios adicionales para los que lo compren en físico. Pero todo lo que sea, yo creo que da igual en el modo que sea, que todo lo comprar armas, habilidades. Sí. Eso es robar. O sea, eso realmente me parece desvirtuar el juego. Nos estamos Esto sí que se carga la industria de los juegos. Esto sí que se lo carga. Sí. No es normal, o sea, estas cosas no se puede cobrar. Es más, no deberían de estar ni disponibles porque es una forma de. No sé, de hacer trampa, cochina, directamente. Sí. Para mí es eso, o sea, yo no lo puedo ver de otra manera. Respecto al formato episódico, Barry, para este Resident Evil, ¿qué te parece? ¿Cuáles son tus valoraciones? ¿Te gusta la idea? A ver, es que a mí no me gusta la idea, está claro que no. Además, es el que me ha tocado analizar en la web y a ver cómo me lo mandan, que esa es otra, y me tiene a mi mosca. Pero no, claro que no me gusta. Lo que pasa que ya Capcom, por lo que yo sé, este Resident Evil lo tiene para hacer caja, lo va a sacar para hacer caja. Sí. Porque es de muy bajo presupuesto este Resident Evil. Ya el motor que utiliza el motor del primer Revelations, que no utiliza ni siquiera el de Resident Evil 6. Si tú ves vídeos del juego, este juego en Play 4 se ve peor que Resident Evil 6 en Play 3, pero de lejos. De hecho, Barry, ya lo habíamos notado en gameplay, ya lo habíamos dicho, ¿te acuerdas? Que dijo, hostia, no se ve, ¿te acuerdas, Edward, que lo habíamos estado viendo? Sí, es que utiliza un motor para 3DS. Realmente. No, pero es que, a ver, de hecho creo que me comentaste, Barry, que el presupuesto de este juego es inferior a la Operación Raccoon City. Por lo que yo he oído, decían que no sé exactamente de dónde viene esa información, pero decían que el presupuesto de este juego era inferior a la Operación Raccoon City. Eso ya tiene tela, macho. ¿Alguien de aquí se va a comprar el juego y en qué formato? Yo en físico. Yo le pido desde aquí a Capcom que me lo mande. Tú invita, ¿no, Gapes? Yo lo sabía. Sí, tío, este juego es para portátil. Yo también, así que jugaremos, Gapes. Claro. Yo, como no tengo Vita, lo compro en PS4. Me parece una tontería comprarlo en PlayStation 4 cuando es un juego que no la va a explotar y en Vita va a dar mucho más juego. Yo lo compraré. No quiero decir. Yo es que no tengo Vita. No lo digo que tú hagas una tontería comprarlo. Lo digo que. A ver, me he explicado mal. No, para que lo tienes, sí, claro. Claro. A ver, yo si tuviese Vita, este juego en una consola portátil como Vita me llamaría bastante la atención. Claro, es que es eso, lo digo por eso, ¿no? Igual quizás es un juego que va más, no sé, le presta más a ver, usa el motor gráfico de un juego portátil, claro, es que es normal. Claro, por eso era. Entonces, y también es una forma de alimentar un poquito a la Vita, ¿no? Que ya... Catálogo. Si la dejan vivir, ¿no? Sí, a ver, que la deje respirar un poquito. Bueno, vamos a pasar a Microsoft, que anda últimamente muy centrada en la promoción de su nuevo y flamante sistema operativo Windows 10, el cual está recibiendo muy buenas críticas, eso también hay que decirlo, ¿no? Microsoft lo tiene claro y, bueno, más que claro, muy claro, y quiere implementar en diversas plataformas este sistema operativo después del fiasco que se ha llevado Windows 8, ¿no?, a nivel de ventas, porque a mí el sistema operativo... como rendimiento me ha parecido un buen sistema operativo. Pero bueno. La Xbox One parece ser que podrá transmitir, atención, cualquier juego a cualquier PC o tablet con sistema operativo Windows 10, desde donde podremos jugar incluso con el mando de la Xbox One y viceversa. Es decir, jugar desde la Xbox One a juegos de PC. O sea, eso es la hostia. O sea, eso es una muy buena idea. ¿Qué pasa aquí? La transmisión o streaming se prevé, o sea, lo que es la comunicación para hacer esto, ¿no? Se prevé que irá a 1080p y a 60 frames por segundo, aunque las pruebas que han estado haciendo hasta ahora no superan los 720p ni tampoco suben de los 30 FPS. Pero bueno, están trabajando en ello y oye, puede ser una muy buena cuestión. No, como curiosidad hay que decir que Cortana estará completamente integrada en Windows 10, lo que significa que podremos hablarle al ordenador de forma natural y parece ser que ella nos va incluso a entender, ¿no? Muchas cosas, o sea... puede estar bastante curioso, nada más que yo creo que Cortana es un personaje que puede gustar a mucha gente, ¿no? Con esta nueva funcionalidad, la intención de Microsoft es aproximarse a la estrategia que tiene Sony con PlayStation 4 y la gama de teléfonos Xperia. O sea, básicamente yo creo que por aquí van un poco los tiros, ¿no? Bueno, chicos, ¿cuáles son vuestras opiniones sobre esta simbiosis entre Windows 10 y la Xbox One? ¿Lo veis suficientemente atractivo? Gapes, no sé si está, creo que no. O sea que ahorita me ausenté un poquito porque tuve un inconveniente ahí con la niña y bueno, se me salieron las manos, les pido disculpas. Vale, no te preocupes.
Hombre, yo, y tú lo sabes porque lo hablamos hace mucho tiempo atrás, antes de que Microsoft lo hiciera, deberían pagarme. yo siempre dije que Kinect fue una estupidez no aceptar decir fue un producto fracaso en intentar meterlo con calzador. Si Juan hubiera tenido como novedad que su sistema operativo de navegación, por llamarlo de alguna manera, hubiera sido Cortana, quién sabe cómo hubieran sido las cosas, porque es un plus muy llamativo. Y que ahora lo vuelvan parte del nuevo Windows, a mí me parece un acierto para lo que el mundo de PC significa. Y si van a aprovechar, digamos, las virtudes de este nuevo Windows, que pinta muy bien, para darle más vida a One, pues yo lo siento, pues yo tengo que aplaudirlo. Saben que Microsoft no está en mis cariños desde la salida de One, es cierto, pero yo tampoco me voy a hacer ciego de que es una buena idea. Es una buena idea. A mí me parece. ¿A ti qué te parece esto de jugar en la One a la PC y en PC a juegos de la One? ¿Qué te parece? Eso, me parece que es más productivo para One que para el PC. Yo también lo veo así, estoy completamente de acuerdo. Y por eso lo hacen, porque yo llevar juegos de One a PC donde los tengo también los multi en versión super hipervitaminizada, qué tontería. Pero claro, cuando me pueda llevar a One juegos exclusivos de PC, pues va a ser formidable. O por ejemplo, yo compro en One un juego, me puede costar 40 euros, pero me pillo un juego en PC en una promoción en G2G en 3 euros y después lo juego en mi One. Pero en lo mejor, ¿sabes qué es lo mejor? Que es que luego encima va a haber crossplay, o sea, puedes jugar, o sea, eso va a ser maravilloso, los que tengan Windows 10, o sea, da igual la versión. Sí, pero eso va a mejorar mi pronóstico aquí con mis pelotas de cristal, es que eso va a mejorar la venta del hardware, pero puede afectar dramáticamente la venta del software. Hay que ver. Sí, eso, a ver, yo creo que lo tendrían estudiado, pero puede ser, ¿eh? Puede ser que les haya tirado por la culata, pero bueno, tienen que hacer cosas diferentes, a ver, yo creo que... Yo os estoy escuchando y tengo una pequeña duda. O sea, yo en mi casa, yo aquí tengo mi PC y luego están las consolas. A ver, en mi casa, la persona que pueda tener, que tenga la opción de que vosotros decís, ¿para qué narices quiere jugar a un juego de PC en su Xbox One en su casa? O sea, es tan te pongo un ejemplo difícil cambiar de habitación. Te voy a poner un ejemplo, Marcos. Tú tienes la Xbox One y yo no la tengo. Tú estás en Vigo, yo estoy en La Coruña. ¿Quieres jugar a mi consola con un juego de la One? ¿Cualquier juego de la One? Para mí me parece una pedazo de idea, tío. ¿Por qué es mala idea? O sea, realmente es una forma de compartir, cosa que Microsoft es enemigo de compartir. O Capi, que no le gusta jugar en el escritorio. Yo ahora, Capi, mira, Capi ahora, por ejemplo, tiene un PC con Windows 10, no tiene la One, y yo le digo, Capi, ¿a qué juego quieres jugar de la One? A mí me parece que Capi aplaude con las orejas. Pero hasta esos extremos. Claro. O sea, a tanta distancia. Yo lo que les entendí... Sí, sí, es streaming, Marcos, es streaming. Yo entendía el streaming, pero dentro de la propia casa. No, es streaming. No, es Bluetooth. El streaming... Marcos, es Bluetooth, es streaming. Es streaming, o sea, eso va a ser por internet. Es parecido a lo que está pasando con compartir en Steam. Pasa que claro, ya luego entramos en el tema de cuánto va a requerir de conexión, etcétera. Vale, ya veremos. Por eso decía, no entendía eso. Victor. Si es a distancia, o sea, si yo estoy en Estados Unidos y me apetece jugar a los juegos de PC de mi ordenador que está en España... Eso ya va a ser más complicado. Desde otro continente. Es lo mismo, nosotros estamos hablando con Gapes y está en Colombia. Esto es una comunicación. O sea, da igual. Pero exige más conexión, Gacho. Bueno, yo sé por dónde va. Espera, Gacho, que va a decir algo, Barry. Sí, no es con Microsoft, pero el otro día estuve, porque tengo una cuenta americana en el Plus y ya han puesto el PlayStation Now. Y yo lo probé por probar. Sí. Que había 7 días gratuitos. Uh-huh. No me dejó al final porque me pedía tarjeta de crédito y eso, pero me dejó descargar el programa y todo el rollo. Y yo tengo yo tengo 20 megas de conexión. Pues según el PlayStation Now, yo no tenía una conexión adecuada para poder jugar en streaming. Se supone que eran 5 megas. Pues a mí el PlayStation. Y me llegan. No tengo 20 exactos, pero me llegan 12 o 13. Me dijo que no tenía una conexión adecuada. Si eso es así, yo no sé si ha sido una avería o algo y qué pasa. Me parece muy. Sabemos que Microsoft tiene más cancha en este tipo de cosas, lo demostró. Sí, pero si depende de tu conexión. Sí. De todas formas, esto del streaming, yo creo que muchísimos países, incluso dentro de Europa y en muchísimos lugares dentro de Estados Unidos, no están preparados para tener una consola vía streaming o jugar vía streaming. Seguramente. O sea. Eso del vía streaming está bien como una opción, pero marcaría una especie de clasismo. O sea, como decir,
tú vales. Hombre, hay que evolucionar, Marcos. Sí, te entiendo por dónde vas, pero no es clasismo. No se puede etiquetar como clasismo. Más es menos. Yo no puedo criticar que vayan a hacer algo para claro, mejor. Tío. Es que yo no veo clasismo sí, ahí. A ver, que yo lo entiendo, pero yo lo que digo es que igual, eso que yo veo como que es el futuro, eso del streaming, igual no es viable hasta dentro de 10 o 15 años, por lo no menos. No sé, ya veremos cómo funciona. Pero bueno, a ver, nosotros lo que estamos valorando es la idea del concepto que quiere implementar Microsoft. Yo creo que no podemos valorar, porque aparte no somos ingenieros y no entendemos de temas de cómo van las redes en nuestro país, ni... Pero bueno, sí, es verdad, Gapes, para algunos sí. Bueno, básicamente quería traer esta noticia, porque a mí me parece muy interesante esta implementación, ¿no? Yo creo que Microsoft tiene que probar cosas nuevas. Sí, a mí me parece un servicio que, oye, está bien, ¿no? Y encima, si no te van a cobrar, porque no han hablado de que vayan a cobrar por hacer un streaming, ¿sabes lo que te quiero decir? Me parece que está bastante bien, pero bueno, ahí queda la cosa. Al final, todo lo que aporte un poco más, yo creo que es positivo. O sea, efectivamente, Javi. El tiempo dirá si realmente lo va a usar la gente o le va a dar caña al tema. Pero bueno, aporta, y lo que aporte más, está más bien. Me parece interesante, pero bueno, yo creo que es sí. con lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Bueno, no somos pocos los que estamos esperando movimientos de Quantic Dream, creadora de juegos como Beyond Two Souls, Heavy Rain, Fahrenheit y el desconocido para muchos Omicron de Nomad Soul, ¿no? Que es una auténtica maravilla. En esta reciente generación de consolas, sobre todo, ¿no? ¿Y qué sabemos últimamente de Quantic Dream, ¿no? Bien. Sabemos que, seguro, eso sí sabemos, que Aspyr Media está realizando ha realizado la remasterización de Fahrenheit, tomando la versión no censurada de PC, ¿no? Ya creo que se puede descargar ya está en Steam a la venta. Entre las nuevas características sabemos que la resolución va a ser de 2880x1880 en la versión de PC, y que tendrá un sistema de control táctil para la versión de dispositivos móviles, ¿no? Y que vendrá totalmente doblado al castellano, también una buena noticia. Dicho esto, el rumor a voces es que Quantic Dream lleva un tiempo desarrollando la secuela del mencionado Fahrenheit, lo cual sería una auténtica pasada que además justificaría, en cierta medida, ¿no?, esta remasterización de la primera entrega, ¿no? No creo que venga de casualidad ahora de repente este juego y Quantic ahí en que estará trabajando, ¿no? ¿Qué os parece esta información? ¿Creéis que realmente Quantic puede estar trabajando en esta secuela de Fahrenheit o en otro, o tenéis otro título en mente, Edward? Pues hombre, yo pienso que sí, a ver si... Porque claro, el tema de la remasterización que ha sido hace poco, ¿no? Sí, salió creo que ayer o antes de ayer, no sé. Hombre, si... yo creo que si están trabajando en un nuevo proyecto y sacan de repente esta remasterización, yo creo que puede ser una posible inminente secuela. Pero vamos, yo creo que sí. Aparte que es que hay una... Se comenta, yo no lo he llegado a ver, no sé si alguno de vosotros a lo mejor tiene esta información o lo ha visto. En la web de ellos hacen unas menciones ahí como a esta saga, ¿no? Por ciertas frases y tal. Y hay gente que está destripando un poco ahí unas frases que hay un poco extrañas y parece que es como un guiño a decir que están haciendo algo, ¿no? Están poniendo high, ¿no? Eso está efectivamente. Muy sí, está poniendo los dientes largos. Efectivamente. Entonces, yo no sé si habéis visto la web, pero yo algo he leído por ahí, no me ha dado tiempo tampoco a verlo, no me he acordado de visitarlo, pero bueno, por las informaciones que maneje por ahí, pues parece ser que hay algo de esto, ¿no? En fin, a ver qué saca. Yo creo que todos estamos deseando, yo por lo menos, a mí Quantic me parece... David Cage me sí, encanta. Sí, pero... No... Gatsu, ¿no te choca que solo haya salido para PC y dispositivos? ¿Que no haya salido para consola? Sí, efectivamente. Eso también es una cosa que te echa un poco para atrás, porque claro, realmente... Yo pensaba que iba a salir para Play 4, One y todo eso, pero no... Yo quiero pensar que es una primera tirada y que luego se va a portar. Eso espero, porque yo, es un juegazo. Yo desde si no, luego no tendría mucho sentido. Jugado... No creo que Quantic le interese simplemente tirarse al PC y a dispositivos móviles. No creo que sea el futuro ese de Fahrenheit. Y está, te digo yo, yo la tengo en iOS. La compré el día de salida en iOS, porque pues las aventuras de este tipo en iOS ganan mucho. Y realmente está muy chulo, Salió o sea, realmente primero, está ¿no, muy chulo. Gapes? Tengo sí, entendido. Sí, salió ¿cuándo en iOS? Lo compraste? Y está muy chulo, lo compré hace como 8 días, una cosa así. Sí, hace semana, poquito, ¿no? Sí, hace que salió. Es que sí. Creo que salió antes en iOS, como bien dices, y luego salió en PC, pero... Por ya ya en Steam también está disponible. Sí, desde ayer, creo, antes de ayer, ¿no? Me pero yo lo compré un par de días antes en iOS. Como tiene que ser. Claro, hombre, lo estuve catando y claro, hombre, este tipo de juegos ganan mucho con la pantalla táctil y tal, y más si tienes, digamos, un dispositivo iOS potente. Sí, un poco potente. Pero visualmente se ve muy chulo. Me imagino que en PC se verá inclusive mejor, o sea que raro no se les haga una versión para Play 4. Y ahora va a salir también la versión de Android, que también la confirmaron. O sea que, vale. Que va a salir un poco más tarde, pero va a salir para Android también. Bueno, en cualquier caso...
ya digo, que saquen lo que saquen, seguramente será un buen juego, ¿no? Habrá gente que le guste más o menos, pero a mí me parece que Quantic Dream tiene bastante calidad para hacer grandes juegos, ¿eh? Yo sin duda espero la secuela, pero con muchas ganas. Sí. A mí me encantaría que sacaran, que hicieran una remasterización, no un remake de Omicron sería la hostia, porque ese juego tiene muchísimas posibilidades, que habrá gente que si lo juega a día de hoy, claro, gráficamente no llama, pero es un juego que de verdad merece la pena probarlo solo por lo que ofrece como juego, ¿eh? Sí, además es complicado, complicado de conseguir. Y difícil, ¿eh? O sea, la PES, ese es su juego, tío. Sí, ya te estoy escuchando, cabrón, y Dave me pone siempre la misma historia. Ya lo hemos comentado el tema este, pero lo tienes ahí medio, lo miras de reojo, ¿no? Ya... Sí, pero es que cuesta buscarlo y a buen precio más, entonces... La retrocacería. Intentaría adelantarme. La retrocacería, bien dicho. La retrocacería. Bueno, los presidentes de Intel, Nvidia y AMD y demás fabricantes de hardware han aplaudido a coro con las orejas la siguiente noticia: la publicación de los requisitos mínimos y recomendados del próximo juego de los chicos de CD Projekt, o sea, The Witcher 3, Wild Hunt. The Witcher 3 se ha convertido en el punto máximo de referencia si hablamos tecnológicamente, y no son pocos los que se han cambiado o ampliado el PC, entre los que me incluyo, para jugar este juego, ¿no? Por lo tanto, habemos negocio para los fabricantes de hardware seguro. Recordad que The Witcher 3 Wild Hunt saldrá también para Xbox One y PlayStation 4 el próximo mes de mayo. Y no existe. ¿Perdona? Ah, bueno, claro, no existe. Bueno, la troleada de PC, claro. Pobrecito. Y será el último episodio de esta trilogía que, recordad, nació en PC, ¿vale? Pasamos a los citados requisitos. Requisitos mínimos, pues nos va a pedir un amigo un Intel i5 a 2500K. A 3,3 GHz o un AMD Phenom 2 X4 940. Una gráfica, pues nos pide una GTX 660, estamos hablando de mínimos, ¿eh? Y una Radeon HD 7870. 6 GB de RAM, Windows 7 u 8 de 64 bits, eso sí, y DirectX 8, 11. Y capacidad de disco duro 40 GB, es lo que te pide de mínimo. ¿Los recomendados? Pues un i7 a 3,4. O un AMD FX 8350 a 4 GHz, una GTX 770 o una Radeon R9 290, ¿vale? 8 GB de RAM, también 7 o 8 a 64 bits, DirectX 11 y, bueno, la misma instalación. Pregunta, ¿os esperabais unos requisitos inferiores o superiores a los citados, Javi? Pues hombre, teniendo en cuenta que mi experiencia de PC es pequeña, yo me esperaba hasta un poquito menos. No sé, me parece hasta bastante, vamos. Es un PC respetable el recomendado. Sí, ¿eh? Sí, la verdad que no pide poca cosa, ¿no? O sea, no cualquiera va a poder jugar a... Aquí es donde cobra más protagonismo todavía el decir, me lo voy a comprar en consola, porque me voy a tirar la pasta. Sí. O sea que para jugar en 4K casi que tengo que ir a por una Titan Z ya directamente. Yo no sé, yo me acabo de comprar tarjeta y como no vaya a 60 frames me voy a cabrear, ¿eh? Pero bueno. O sea, cumplo los requisitos de sobras, de procesador, de memoria, tengo el doble de memoria, claro. Tengo una tarjeta 980 GTX, pero yo le voy a pedir 60 frames, no me compro la tarjeta para jugar a 30. Ahí hablaríamos, pues, sí, de optimización, ¿no? Claro. A ver cómo queda la cosa. Que, por cierto, como sabéis, se ha dado a conocer de forma oficial que el juego funcionará en PlayStation 4 a 1080p y a 30 frames por segundo, y en One a 900p y a 30 frames por segundo también. También sabemos que la versión de PlayStation 4 tendrá un mayor anti-alias, o sea, menos dentado de sierra, ¿vale? Y mejoras respecto a la nitidez de las texturas, si lo comparamos con la versión de One, ¿vale? Aunque CD Projekt ha dicho que está intentando mejorar el tema de la resolución en One para alcanzar esos 1080p, pero bueno, solo resolución. Lo de las texturas ya no hay arreglo, porque ya es un tema de que no les va a dar tiempo a optimizarlo y ponerlo al nivel de PlayStation 4, ¿no? Por las diferencias técnicas, evidentemente. Quizás, a lo mejor, si este juego se hubiese hecho con las SDK que van a salir de DirectX 12, pues a lo mejor la cosa hubiese mejorado para One, pero bueno. Bueno, Julio, ¿lo previsto con PlayStation 4 y One? O... Bueno. ¿Lo has visto normal o esperabas que haya más diferencias? Yo, sinceramente, creo que... Si ellos dicen que a One le pueden sacar 900 y 30, creo que es imposible sacarle más a la máquina, porque tú y yo sabemos la buenísima versión que hicieron en 360 de The Witcher 2. Efectivamente, pedazo de versión. Entonces, claro, yo no puedo poner en duda el trabajo y la labor de un estudio tan serio.
Por lo tanto, me imagino que estarán trabajando a revienta calderas y optimizando al máximo a la One. No, esta gente se trabaja al límite. Son de esos estudios que molan, ¿no? Que aprovechan los... Por cierto, Gapex, tengo una buena noticia para ti. Porque al parecer CD Projekt está estudiando la posibilidad de implementar un modo demencia, se llama así, en este juego, donde si morimos tendremos que empezar desde cero. Es decir, o sea, podremos guardar la partida e ir avanzando, pero en el momento que nuestro personaje muera, la partida se borra y a volver a empezar. ¡Joder! O sea, yo si finalmente se implementa... Demencia. Si finalmente se implementa, ¿te comprometes aquí públicamente a jugarlo con ese modo, Gapex? Me comprometo públicamente y me hice con Heavenly Sword a capturarlo en video para demostrar que es así. Muy bien, porque eso puede ser la leche y el cabreo puede ser demencial. O sea, hombre, claro, eso te va a tomar media generación pasarlo, pero claro, va a ser muy chulo experimentarlo así. Yo creo que va a ser frustrante. Yo no sé si de primeras es bueno acabar. Serías un valiente. Yo te. Hombre, lo que puedes hacer es no sé si tiene varios archivos. Puedes armarte un archivo tradicional. Ir avanzando y al paralelo, hombre, ir jugándolo. A ver cómo implementan eso, porque si empecé se podría hacer trampita, cómo, ¿no? A lo mejor cogiendo, claro, sí, siempre se puede hacer algo, claro, de trampa, pero bueno, a ver. Pero bueno, de primeras, ¿qué te parece este modo de demencia? Hombre, a mí me gusta que den opciones. O sea, si fuera la única forma de juego, una puta mierda. Pero claro, hombre, sí, imagínate que ya te lo terminas y te quieres volver a enfrentar al juego de una forma tan retante, como pasa, por ejemplo, con Zombie U, que tiene un modo similar. Hombre, formidable, ¿sabes? Te da la oportunidad, digamos, de exprimir un juego que yo espero va a ser uno de mis juegos de culto. Entonces, hombre, yo siempre digo, ¿no? Más es más que menos, entonces, y más para mí, a mí personalmente que me gustan los retos, ustedes que me conocen saben que me gusta probarme mucho en los juegos, me da igual si no lo termino, pero solo el hecho de echar unas orillas ahí y retarme un poco, pues siempre lo doy como bienvenido. Yo me acordé de ti, cuando vi, claro, como directamente, yo dije, usted toca pez, va a aplaudir. Como decía, o sea, sí, yo lo aplaudo, por supuesto. Hombre, ¿qué es eso? O que pongan un modo, modo hermanos controlas, como pone Nintendo en sus juegos. Digo, no, gracias. O sea, a mí no me gusta que cuando haya perdido yo 10 veces, me salga un letrero que dice, oye, estúpido, manco, te podemos bajar la dificultad. No, eso a mí no me gusta, tío. Ay. Yo, Gasur, volviendo al tema, yo el modo de mente este, como Gaperto, sí, yo no lo jugaría, porque a mí me saldrían bugs por todos lados, estaría todo. No, a mí me saldría bugs por todos lados, porque si me matan, me voy a cabrear mucho. O sea, es un juego muy largo, ¿eh? O sea, como para jugársela una carta de que te maten. O sea, hombre, para llegar a la batalla terrible. Final y que te maten. Claro, imagínate cuántas horas perdidas, porque ese juego son horas, ¿eh? No, la verdad que el nombre le queda bien. O sea, ojito, ¿eh? Puedes acabar de mente. Yo creo que eso está. Ya se lo han puesto así, sí, ya. Vamos, sí, pero es una opción, Gatsu, o sea, lo que yo digo, ¿no? Es el modo de juego principal, ¿sabes? Está bien. No, no. Eso sería un error, o sea, evidentemente. Bueno, para finalizar os diré que la versión de PC también es una cosa muy interesante. Podremos importar las partidas de los anteriores juegos y que unificarán parte de las decisiones y experiencias vividas en ambos títulos, ¿no? En consolas no habrá esta opción, evidentemente, pero se ha dicho que durante el juego habrá una conversación, parece ser que donde mediante las preguntas que nos hará un personaje nos darán a elegir unas respuestas que consideremos y que afectarán un poco al desarrollo argumental, ¿no? De todas formas, ha dicho que CD Projekt ha dicho que si no queremos personalizar la experiencia, esta conversación se puede pasar de largo, como si fuera un tutorial y dejarlo a modo aleatorio, ¿no? Chavales, para finalizar os quiero preguntar algo. ¿Habéis notado un ligero downgrade en el apartado gráfico en el último gameplay publicado por CD Projekt o son impresiones mías? Decidme todos. Me da igual quien quiera contestar. Sí, yo un poquito también lo noto. Sí. ¿Lo habéis notado? Un poquito, poco. Más de un poquito, ¿eh? Yo un poquito mucho, ¿eh? Yo he visto... Un poquito tirando a un huevo, ¿eh? Yo he notado cierta bajada de espectacularidad. Hay texturas que se acercan, además podéis ver el vídeo, está a disposición de todos. Se acerca una puerta que se ve que parece un cartón, la caja de Snake de Metal Gear. ¿Será que el juego se les volvió más grande de manejar de lo que ellos esperaban? Y quizás han tenido que resentir lo gráfico. A ver, es que es un... O sea, tú ves el mundo... Es ambicioso. Exactamente. Sí. Tú estás viendo el mundo abierto que maneja y... A ver, no te puedes parar en eso, pero hay que reconocer que todos estábamos un poco hipeados con el tema... Y se nos metió mucho por los ojos que iba a ser la panacea, que lo va a ser seguramente. Yo soy muy peado. ¿Cuántas horas de sexo fue que dijeron que hay en el juego? 17, una cosa así. Sí, 16 o 17 dijeron. Tengo ganas. Pero, madre mía. ¿Totin? ¿También a las bestias que caza a las montas o cómo va la cosa? ¿Pero las imágenes mostradas eran PC o eran consola? ¿Xbox 4? ¿No eran?
Ah, PlayStation 4. Ah, bueno, vale. Entonces ya está. Creo, ¿eh? O One o PlayStation 4. Creo que PlayStation 4, si no, corregirme porque no. A ver, ya dentro creo de lo que cabe, para una consola de 350 euros, me parece fantástico, increíble lo que han conseguido con ese juego. Pues sí. Habrá que ver las diferencias. Yo pensé que iba a haber más diferencias, se lo comentaba a Edward muchas veces. Aún no salió, ¿no? A lo mejor no me equivoco, pero. Pero por lo que estoy viendo ahora, yo creo que el PC va a salir perjudicado porque lo van a igualar un poco a consolas, ¿eh? Estamos con el tema de siempre, ¿eh? Puede ser. Porque por no me desilusionaría, ¿eh? Ya, pero no debería de ser así, Gapes. Sí, pero es una ley escrita que siempre se cumple. Sí. No, está pasando mucho, ¿eh? Lo demuestran porque no es un rompetarjetas. O sea, si miras las prestaciones que exige, yo, a diferencia de Javi, yo esperaba que pidiera más en su versión alta. Yo esperaba que pidiera mucho más. Porque yo pensaba que esto iba a ser como Doom 3 cuando salió, tío, que lo jugaba Batman y nadie más. De hecho, Gapex se había filtrado que en principio iba a ser una 790, que hay una diferencia ya, de la 770 a la 790. Hombre, lo que pasa es que interesa que juegue la máxima gente posible, ¿no? Entonces, si agotas tanto el público... Es entendible, mucho. Claro, a nivel económico, pues... Claro, es que antes de que se anunciaran las prestaciones, yo me imaginaba que cuando se anunciaran, vosotros os ibais a estirar de las orejas. En plan, ojo. A mí me parecen, vamos, no me han asustado para nada, porque claro, ya de hecho ya tiré de ampliar para esto, pero bueno, por eso digo yo, como no me tire con el PC, vamos, lo tiro por la ventana. Sí, pero yo, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con Javi en el sentido de que, claro, al pedir un ordenador medio alto o unas prestaciones muy altas para jugar de sobrado, eso, claro, no todo el mundo tiene una economía para tener ese PC. Mientras que, gente que puede comprar una consola de 350 euros, 400, oye, De ahí la defensa que hacemos de las consolas y que la gente se está cebando con Play 4 y One con lo que están consiguiendo con solo 300, 400 euros que valen las consolas. Eso es lo que yo acabo de decir hace un momento. Y no hay más. Que iban a ofrecer un tremendo monstruo que no vale eso. O sea, hay que entender también a la gente. Si le dices que le vas a dar eso, si no se lo das... Ahora, es lo lógico que le des eso. Pero es Apex, que, yo creo mira, que... Mira, aún para ese hardware, Javi, es mucho a ese precio. O sea, mucho... No te montas un PC con esos 400 euros de esas capacidades. Por eso lo digo, que la gente más o menos que estamos en el tema, pues sabes lo que te puede dar. O sea, que al final te estás gastando 400 euros y hay que pedirle lo que se le puede pedir. O sea, tampoco le puedes pedir otras cosas que no... A ver, lo que se ve de The Witcher 3 para Play 4 y One, a mí me parece fantástico. Sí, se ve muy bien también. Hombre. Increíble. Hombre, y hay que pensar que estamos en la primera hornada también. O sea, sí, exactamente, que eso se olvida mucha gente. Sí. Es que, hombre, a mí la versión de Play 4... Y si sale como la de 360, me parece maravillosa. Que no existe es otra historia, pero me parece que... ¿Cómo que no existe si la tengo reservada? Se trata de ella. The Witcher ya, sin troleo, The Witcher 2, está la Enchanted Edition que salió en 360. Sí. Es para mí un top 5 de la consola, ¿eh? Así de fácil. Hombre, y bien ganado. Por lo menos a nivel tecnológico, seguro. Y luego ya lo demás, pues ya es valorarlo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que al final... Para finalizar, Javi. Sí. No, sigue. Dale tú, Javi. No, decía que quizás podían haber llegado a mucho más, pero que se tienen que adaptar al final al usuario medio de PC en este caso y no irse mucho más allá, porque al final pues lo que aquí interesa es vender mucho. Yo creo que han tirado una línea por medio y no quieren tampoco que se diverge mucho, ¿eh? Yo creo ni para arriba ni para abajo. Entonces yo creo que el PC está siendo perjudicado y eso es una pregunta que no la vamos a contestar aquí, que me hago yo. ¿Compensa entonces meter pasta en un PC tal y como están trabajando últimamente? Lo quiero dejar, porque es muy fácil hacer la defensa ultranza del PC y tirar de tal. Yo tengo un PC de gama alta, pero yo estoy contentísimo con PlayStation 4 y con One. Tú verás cómo se ve Lizan en 4K. No, seguramente, Gapex, pero estamos hablando... No quieres sacar el tema. Lo hablaremos. Este será un tema que nos quedaremos a debate, seguramente, porque es un tema muy interesante. Mejor. Bueno, y pasamos a varios temas respecto a Xbox One que se han estado comentando mucho. En primer lugar... la incesante carrera por sacar recursos de la One para aumentar su potencia. Al parecer los últimos kits de desarrollo permitirán sacarle un mayor rendimiento a la CPU de la consola. Curiosamente, mucho de esto tiene que ver con la escisión del Kinect, como todos sabéis, ¿no? Que hemos comentado antes, que al parecer ha logrado incrementar la resolución y la tasa de frames en juegos ya salidos de One. Y ojo que Microsoft ha dicho que iba a apoyar al Kinect, ¿eh? En fin, esto es una forma muy bonita de apoyarlo, o sea... Bueno, en fin, que
esto es todo por lo que están perdiendo en lo multi con respecto a PlayStation 4 y están obsesionados con igualarlo porque saben que por ahí están perdiendo muchas ventas, ¿no? A esto si lo unimos la próxima salida de las DirectX 12, la cual coincide con la comentada salida de Windows 10 que comentamos antes, que dicen que activa el uso de una segunda GPU oculta, que dicen que va a duplicar el rendimiento gráfico de la consola hasta la fecha. Estas mejoras de rendimiento, no sé, van a ser la hostia, ¿no? Porque, o sea, si realmente hay una segunda GPU, pero bueno. Parece ser que se va a empezar a notar, según ha dicho Phil, a partir de la segunda mitad de año. ¿Alguno de vosotros cree que la consola duplicará, insisto, en rendimiento a la One actual? ¿Qué opináis sobre esta supuesta segunda GPU? Julio, por ejemplo. Yo la verdad es que desconfío mucho de unos rendimientos tan absolutamente descomunales como llegar a doblarlo. O sea, me parece una barra basada de mucho cuidado y me parece que ese tipo de cosas, ese tipo de, digamos, historias deberían de haberse aplicado en teoría, si tan importante es la potencia, desde el primer momento. Y claro, ahora que me cuenten este tipo de historias, yo no me las acabo de creer. Ojalá, porque sería importantísimo, me motivaría mucho de cara a obtener una, pero tengo muchas dudas. ¿Pero qué sentido tiene ocultar de inicio una segunda supuesta GPU, sabiendo que había una batalla encarnizada de rendimiento? Claro, es que es eso, no, es que el factor sentido, tecnológico, ¿no? Prima, entonces. Y se ha visto que fue así, ¿no? Que hay mucha gente que nos decía, ¡ah, los juegos! Y no sé qué. Mira, toma juegos. Claro, se hablaba de. Sacó mejor catálogo One de inicio y vendió menos que PlayStation 4. O sea, que al final la gente sí que es muy putilla gráfica. O sea, hombre, sí. Y hay que reconocerlo aquí, sí. Ya. La pecerización de los consoleros, es que es así. Es que es así, se exige ahí una punta técnica que las consolas es que nunca han tenido. Y ahora la gente está de un exigente, que me parece bien que la gente exija. Pero yo siempre he sido exigente en otro tipo de factores que ya sabéis. No tanto en lo técnico, sino más en lo jugable. Pero bueno, en fin, creo que para 500, 400 euros que se pagan, y teniendo en cuenta lo que cuesta una gráfica puntera, si One dobla el rendimiento, yo maravillado, encantado y deseando. ¿Sabes qué pasa, Julio? Yo creo que el fallo que tuvo Sony y One y Microsoft fue que, a ver, de inicio dijeron que los juegos iban a ir a 1080p, 60 frames. Claro, y eso las consolas lo pueden hacer. Lo que pasa es que, claro, cuando tú lo comparas con un PC, si quieres sacar la misma calidad, los mismos efectos, procesado, todo lo que trae de efecto, o sea, tienes que quitar de algún lado. Entonces, claro, o mantienes el aspecto gráfico que se parezca a PC, o ganas en velocidad, pero no tienes la potencia del PC. Entonces la gente, por eso yo digo que la gente está, o sea, no es que Sony y One, o sea, Microsoft y Sony hayan engañado realmente. Lo que pasa es que, claro, comparando con PC, si quieren claro, ellos meterse es que no veo engaño, en esa guerra... No, un esfuerzo, claro. Pero no veo engaño. Pero, claro. Vamos a ver, igual cuando de aquellas dijeron que los juegos se moverían a 1080, 60, igual los juegos que se veían en aquella época que lo dijeron, pues en esas consolas de nueva generación lo podrían mover si quisieran. Pero es que los juegos evolucionan de una manera que cada vez exigen más y más, y las consolas, claro, se han cogido por los... Hostia, que llegamos justo. Exactamente. A ver, pero a mí lo que me... Sí, sigue, Marcos. Pero es que ya en un antiguo podcast que dejó de existir hace mucho, mismamente Gatsu, que yo me acuerdo, dijo que las nuevas consolas, no nos esperemos la panacea, porque van a intentar que sean lo más económicas posible, claro, porque vivimos en un momento de crisis. Entonces, han intentado hacer lo más justo posible. ¿Qué pasa? Sí. Que los juegos han evolucionado de una manera que las consolas se han quedado... A ver, peras a lo mejor no se pueden pedir. Porque si Play 4 de arranque hubiera costado 700 euros, claro, 800 entonces, euros... No estamos teniendo esta conversación. Yo me pondría así, claro. No estamos teniendo esta conversación. La conversación sería, ¿por qué las consolas están tan caras? Y sí, lo están vendiendo bien, y joder, me cago la leche, sí, y sacan estos juegazos que se ven tan bien, y la gente, claro, importa qué pasa. Sí, de todas maneras, yo lo que quiero es recordar a la gente, porque a veces tenemos muy poquita memoria, que, a ver, las consolas han demostrado, todas, que evolucionan muchísimo más con el mismo hardware que un PC. Uh-huh.
Esto lo tenéis la 360i, que ha hecho maravillas con un hardware de, que da chiste ahora, a día de hoy, y todavía saca cosas que dices tú, pero esto lo está corriendo en la 360. Y de Play 3 ya no hablemos más. Sí, ya, 4, entonces, yo pienso que también van a hacer lo mismo con PlayStation 4 y con One, seguro, estoy convencido. Claro, claro, Gachu, pero es que las compañías tienen un hardware que tienen que exprimir hasta el máximo. En un PC, pues te hacen un juego y tienes. Ahí es donde tiene que estar la otra crítica de los desarrolladores. Claro, ahí necesitan otra tarjeta, pues que se la compren a mí que me cuentan. Yo te saco los puntos. Efectivamente, y aquí no quedan más narices que. O sea, Sony y Microsoft, no os penséis que no invierten dinero en kits de desarrollo, ¿eh? O sea, tienen ahí ingenieros destripando ese hardware, siempre lo han hecho. ¿Sabes, o sea, es normal? ¿Sabes qué es lo grave? Que a medida que avance la generación, sobre todo cuando estemos a final de ella, uno o dos años del final, va a haber tanta diferencia técnica con PC, porque, digamos, se intentó sacar lo mejor posible al mejor precio posible, que este debate se va a profundizar más. Ya la gente no va a decir, como dijimos en la generación de Play 3, coño, lo que se hizo con The Last of Us en Play 3, increíble que lo expriman así, sino que se va a decir con esos juegos finales, uf, vaya mierda, mira en PC lo que se hace. No te creas. Eso va a ser muy injusto, ¿eh? A mí me huele a que van a seguir habiendo versiones capadas y que los peceros vais a estar muy ardidos. Yo creo que vamos a salir perjudicados. Yo dudo mucho que Valve con Half-Life 3 se ponga a pensar en una consola, ¿eh? Manda el dinero y el dinero está en la consola. Pero Apex, eso de Half-Life, vamos a dejarlo ahí. Vale. Aunque eso pasara, yo me seguiré acordando de lo que me ha costado una PS4. O sea, que efectivamente, Javi. ¿Entiendes? Es que hay que defender eso. Lo demás son todo ya. Yo creo que hay que defender eso. Es lo que tenemos. Es muy distinto lo que vemos en nuestro foro. Que a mí y a todos nos gusta ver cuando nuestros suscriptores del foro enseñan sus compras, sus cajitas de juegos físicos, o mira lo que me he comprado digital. ¿Qué hacen los de PC? No enseñan una caja de un juego de PC, no. Te enseñan la caja de la tarjeta gráfica, porque cada poco se están comprando una. Sí, es que una ya al año y al dos. Claro. Gráfica, y otra. Qué polémica. Por eso digo que la vida en ese sentido para el pecero es muy ingrata, porque es que cada 2x3 hay que estar invirtiendo. Díselo a Chicho, que pobre está amargado. Exactamente, yo hablo mucho con ellos y lo comentan. Vamos a finalizar. Si alguien quiere decir algo ya, pero para finalizar, por favor. Pasamos de tema. Dime. PC y consolas son ligas diferentes. Punto. Y cada pues ya uno. Está. No hay que sacarlos entonces. Yo nunca quise abrir ese debate, pero es que está continuamente por la red. Yo es que ya me canso. Ya ¿qué comparas? Es absurdo. Es absurdo, claro que sí. ¿Cómo comparar un Seat Ibiza con un Ferrari? Yo lo digo siempre, y se lo he dicho a personas a la cara. Es que siempre estás poniendo a parir a las consolas y la maravilla del PC cuando, hostia, no me compares económicamente qué es una cosa y qué es la otra. Lo que ofrece una, lo que la ofrece. Son como dice Gap. Yo creo que está. Es que piensa, chicos, con la gorda fea de al lado, tío. No me la compares. Eso es. No, y piensa también que la tecnología esta que estamos hablando a final de generación, que yo estoy seguro de que se exprimirá a tope las consolas. Hombre. Ya no estaremos hablando de consola a 400 euros. Estarán valiendo 100, estarán valiendo 150. Claro. Sí, de hecho, os digo una cosa. AMD lleva tiempo desarrollando una API para las CPUs que llevan PlayStation 4 y One, que va a ser muy revolucionaria. Y eso existe. Eso no es hinchar el chicle. O sea, no. Eso existe y es ingeniería y es desarrollo, y eso va a traer bastantes alegrías al hardware que tenemos. Claro, seguramente en PC también será proporcional. Pero cierro ese debate así de fácil, amigo. Yo no tengo consolas de estas de Next Gen, pero voy a tener un buen PC. Por si sí tengo un buen PC, pero voy a tener uno mejor porque me voy a cambiar para The Witcher. Y el día que salga The Last of Us 2, me da igual que en PC se vean muchos juegos mejor, yo me voy a morder el codo de la puta Nvidia. Eso está claro, lo vas a hacer seguro. Bueno, en fin, si ya estábamos los usuarios de Vita un poco cabreados con el trato que se le está dando por parte de Sony a la portátil, vamos, lo han acabado de arreglar recientemente, ¿no? Como todos sabéis, la falta de noticias sobre Gravity Rush 2 provocó que mucha gente se temiera lo peor, que el juego se cancelase o saliese para PlayStation 4. Pero Sony confirmó hace unas semanas por Twitter que el juego sí se lanzaría para Vita, y solo para Vita. Hasta el propio director creativo del juego dijo que los fans entenderán la falta de noticias cuando vean el juego, ¿vale? Pero, atención, y sigo con el pero, aquí empieza el drama. Cuando todo parecía claro de que el juego saldría para Vita, pues Sony salió a la palestra para decir que aún no tiene clara la plataforma. Sí, en singular, ha dicho la plataforma. O sea, que va a elegir entre una y otra.
Muy mal. De Destino, la que, bueno, fue, y además dijo que la pregunta, que la respuesta anterior que os comenté, fue porque se entendió mal a una pregunta que había hecho un fan sobre, o sea, sobre el tema del Gravity Rush, ¿no? Entonces, yo no sé vosotros, chavales, pero yo me cabré como una mona por la grandísima tomada de pelo que nos ha hecho Sony. Y los responsables de desarrollo también, ojo, ¿eh? ¿Cómo es posible que nos digan que a día de hoy no tienen clara la plataforma de salida? ¿Qué diferencia hay entre eso y decir que no saldrá para Vita y sí para PlayStation 4, Marcos? Porque yo me quedo loco. Yo creo que tengo una palabra. Que aunque nos resulte difícil entenderlos como persona, sienten vergüenza. Sienten vergüenza de lo que van a hacer con Vita. O sea, Vita directamente ya la han matado, la han dejado de lado, pero no saben con qué cara salir a decir, miren, hemos dejado Vita a un lado. O sea, no tienen la cara para decir, nos hemos olvidado ya de Vita. Lo que queremos es hacerlo para Play 4, pero no tienen la cara. Entonces es que no saben. Le preguntas, y yo qué sé, le preguntas qué tal día hace y te dice que mi niña ha cumplido años. O sea, no... Sí, sí. No, al final nos la van a meter doblada para PlayStation 4. Yo no voy a vender la consola como muchos ya. Hay gente que se está tirando de los puentes y todo esto. Porque ya me parece... Sí, hay gente que se está tirando de los puentes, literalmente. Yo la voy a vender, yo no quiero saber nada. A ver, yo estoy cabreado. Porque yo he apostado por este sistema de salida y me han tomado mucho el pelo. He disfrutado también mucho, pero me están tomando mucho el pelo. Y lo del Gravity Rush 2, como salga para la PlayStation 4 y no salga para Vita... Mira, ya me conformaría que saliese para las dos plataformas. Fijaros hasta qué punto he llegado, que yo creo que debería ser un exclusivo de Vita. Mira, Gatsu, yo me vuelo que, dada la situación de Vita, que lleva 10 millones, no está vendiendo, no es que esté vendiendo mucho, no tiene mucha prevención de lanzamientos potentes, así rollo como este Gravity Rush, yo me vuelo que Sony, visto lo visto, y para querer vender el juego y no hacer un exclusivo que se vaya a comer los mocos, va a lanzarlo en Play 3, Play 4 y Vita. Yo me vuelo que lo va a sacar en el mayor número de plataformas. No sería mala idea que saliera para todas, de todas formas. De todas maneras, a mí la frase de que no saben en qué plataforma lo van a sacar, lo han dicho claramente, plataforma. Ya. ¿Sabes? O sea, sí, pinta mal. Va a haber una versión de Play 4, seguro. A mí me parece que va... O sea, si sale para una, a día de hoy yo apuesto que va a ser para Play 4, evidentemente. No, y Play 3 también, por el parque. Vamos, yo es que si sale para Vita, sale también para Android, ya directamente, te lo digo. Es terrible, porque aún encima había bastante desarrollado ya del juego. Creo que estaban en un 60-70%, y yo no entiendo. Ahora van a hacer un port cutre para Play 4 y no lo van a sacar para Vita. Venga, por favor. ¿Y creéis que el 1 no va a llegar también ahora? Hombre, harán el pack, el megapack de PlayStation 4 HD. Por eso te digo, pero bueno. Yo lo siento porque me alegro, porque era uno de los juegos que quería jugar. Pero claro, pero entiendo el mosqueo de los que tienen la Vita. Pero ¿cómo claro, no vamos claro. a estar mosqueados? Pero bueno, oye, el mosqueo ya es por querer tenerlo, porque en realidad tienes que asumir ya directamente que Sony pues, se ha olvidado de Vita. O sea, directamente la tiene ahí para, bueno, vamos a meter a unos cuantos indies de estos para que no digan. Desgraciadamente es lo que están haciendo a día de hoy, salvo en Japón, que está saliendo bastante cosa buena, que por cierto es otra cosa que también hay que hablar algún día, porque en Japón está vendiendo muy bien, de hecho ha sido la segunda mejor venta de 2014, PlayStation en Japón Vita. Sigue saliendo. Ojito, hasta para PSP. Ojito. Sí. Vendió más que Play 4, que One y que PlayStation 3 y 360 juntas. Sí. Pero es que es normal, en Japón el tema portátil. Ojito. O sea, Japón es otro. Por eso ahora mismo puedes encontrar cosas muy, muy interesantes de importación. O sea, habría que mirar el mercado allí, pero es una pena, tío. Es una pena lo que está haciendo Sony. Esto es una sinvergoncería, pero vamos. En fin. Es una pena por la escasez de AAA, porque si el catálogo de Vita fuera sobrado, pues mira, a lo mejor no te importaría, pero estando como está la consola, esta situación, pues no hay derecho. La verdad es que no hay derecho. Y es una pena ver que con un poquito más de ganas, yo creo que esta consola seguiría creciendo tanto a nivel esta consola, Javi, tiene margen tecnológico para tirar años. Tiene margen tecnológico y se podría hacer cosas muy interesantes. Por eso da más rabia, ¿no? El hecho de que no le ayuden un poquito a tirar para arriba. Sony ya la abandonó al segundo año. Sí, pero ya. Última, como dice Gapé, si es cierto, última consola de Sony, guardarla en los cajones y no la vendáis. Bueno, recientemente hemos sabido, por boca del director creativo de Naughty Dog, Neil Druckmann, que bueno, ha comentado cosas acerca del desarrollo de Uncharted 4, ¿no? Un juego en el que quieren lograr, digamos, la sensación de un gran sandbox con una mayor libertad en los movimientos y un mapeado muy extenso
digamos, con diferentes rutas a tomar, en la que, bueno, nos encontraremos diferentes enemigos y diferentes puzzles, ¿no? O puzzles, como dice Gapex. ha dicho también que se están centrando mucho en el combate y en el sigilo, y que, vamos, lo considera fundamental para este videojuego, ¿no? Estas dos cosas. Dicho esto, Bruce Strahler comentó lo siguiente, y cito textualmente. Dice, el juego está funcionando por encima de los 30 FPS, pero lo bloqueamos a 30 para la demo de PlayStation Experience. Vamos a hacer lo necesario para conseguir que el juego que queremos. Si esto implica que podemos intentar alcanzar las 60 imágenes sacrificando algo que de verdad afecte a la experiencia del jugador, tendremos que apostar por la experiencia antes que por la velocidad de los fotogramas. Entonces, a partir de estas declaraciones se ha llegado a confirmar en algunos medios que Uncharted 4 irá definitivamente a 30 FPS, pero la verdad es que no hay unas declaraciones oficiales, yo por lo menos no las he visto, si vosotros las habéis visto, yo no las he visto, que digan nada de esto. ¿Qué pensáis sobre todo esto y cómo habéis vivido la polémica desatada con el tema de los posibles 30 FPS para el título franquicia de Sony? Barry, ¿cómo has visto todo este follón que se ha montado con esta supuesta noticia de que definitivamente va a ir a 30 FPS? Yo es que soy una persona que la verdad es que lo de los FPS y eso cada día harta más, Sí, de verdad, yo no entiendo. Ah, no, cosa. Sin más razón que un santo, ¿qué quieres que te diga? Es que si 1080p, que 70 frames, que si es que al final se van a pelear por si va a 43 o 44. Pero es que se ha visto gente que ya directamente, no sé qué, pues a mí no me impresiona tanto, y a mí no sé qué, o sea, la gente ha saltado unas críticas. Bueno, pues si a ella no la ha impresionado, bueno, pues nada, mira, debo pero, estar yo, a ver, debo que se tener nota, una tara o algo. Se nota cuando es una crítica, digamos, de decir, bueno, pues esto se puede tal, y cuando es ya en plan por desprestigiar, ¿sabes? En plan, es que hay mucho hater. Es que hater, esa es la palabra. Es que ya cansa, ya. Cansa mucho. Es que es eso, que cansa yo mucho. Yo entiendo cuando dice, no me ha parecido tanto, y luego el primer día lo Hombre, tiene ahí. Capi, nosotros eso, hemos escuchado un poco. Yo nosotros entiendo. Nos hemos comido con patatas gente que ha dicho que el gameplay que ha mostrado que era poco más que una cosa ya vista y que no había nada nuevo ahí. ¿Vista dónde? Yo no sé dónde lo han visto. Hombre, es una porquería. Entonces, ese tipo de cosas son, vamos, en fin. La cuestión es lanzar mierda por lanzar mierda. Sí, no hay más. Sí, es alucinante. Es la moda, ¿eh? O sea, hay algunos que lo llevan, vamos. Yo estoy con Barry, estoy un poco cansado. Sí, ya desde que salió la consola hace un año, ya los primeros juegos estaban yendo a 30, ¿qué vamos a esperar? Pues ya estamos acostumbrados. Es que además, pues 30, si va a 30 y es divertido, todo a 30. Y es pero, un juego, a mí me da igual que gente vaya a 30 o vaya... Eso es. Tío, sí, Barry, tienes toda la razón. La gente está contaminada, o sea, si están contaminados por las marcas. Vamos a ver, tú a mí me coges hace 4, 5, 6 años, ¿no? O a cualquier persona, y le pones simplemente imágenes de lo que es este nuevo Uncharted y te preguntan simplemente, oye, ¿te gustaría jugarlo? Hombre. Sí, ese es el problema. Julio, yo siempre digo lo mismo. Nadie ha dicho una sola crítica de Last of Us por sus 720p. Y 30 nada. Eso claro. Es. Ha sido a partir de la nueva serie. Mira, yo voy a decir 1080 de aquella, ¿os acordáis? La gente adora, y yo el primero, a Final Fantasy VII, ¿verdad? De Play 1. Todo el mundo concuerda que es un juego. Pues ese juego va a 15 frames. Pero nadie se ha muerto nadie. Y en aquella época, en los análisis, yo no vi que le bajasen nota porque el juego iba a 15 frames. Efectivamente. Sí, pero... Es que no creo que nadie supiese que iba a 15 frames, no, ni a 20 ahora, o 30. Ahora nos hemos puesto muy sibaritas en general y ya me incluyo. ¿Que va a 60? Pues mucho mejor. O sea, yo lo aplaudo si va a 60. Pero si va a 30 y está bien y está chulo y es divertido, coño, los otros Uncharted también iban a 30. Es como lo que pasó con Unity. O sea, Unity se han pasado con la crítica de vuelta. O sea, vale, mira, justito, pero joder. Un ejemplo, Barry, ¿tú cómo te lo has pasado con Infamous Second Son? Un juego que va a 1080p y 30 frames. ¿Cómo espectacular, va? Es que no necesito que vaya más, ¿Tú te has parado a... No, es que no necesito que vaya más, es que no lo necesito realmente. Es o sea, que es eso. Si fuese a 800, pues mejor, pero es que no es algo que me diga, hostia, pues voy a coger el juego y lo voy a tirar. Y yo con esto lo que yo he dicho siempre y he defendido, que lo que estamos haciendo es como de cansinos, es obligar a las compañías a que digan, vale, pues vamos a bajar el listón gráfico y ahí tenéis los 60 y los 1080p, a disfrutarlos. Y ya está. Sí. O sea, otra cosa que acabó la polémica. Otra cosa es que la compañía prometiese 60. Ya, pero etcétera, ya está, ahí tenéis. Y ahora no 1080. Se cumpla. A ver, eso, vale. Sí, sí. No, yo lo que digo es que nos encontramos, creo que ya lo hemos comentado antes, que estamos en una situación. Yo invito a cualquier oyente que esté escuchando este podcast y no haya pasado por nuestro foro, que se mire, si quiere, los últimos 10 o 20 días comentarios de noticias.
y veréis que básicamente nos hemos convertido, esta palabra igual suena fea, perdonadme, en unas perras gráficas. Putilla, yo lo digo antes. Putillas gráficas. Putilla, pero bueno. Ya está, putilla gráfica. O sea, solamente hablamos de... tantos PDFs de ya no hay conversaciones tanto... de videojuegos. Eso es la pena, ¿no? Que solo se está... Yo cada vez que entro un hilo a contestar a alguien, me está preguntando por temas técnicos. Y yo, tío, pregúntame algo del juego. O sea... No, y que te hablan de un tablet y te dicen, pues de Witcher empecé a ir a 60. Y empecé igual, me está... ¿Qué versión va mejor? No, se ha perdido la esencia de esto, que es claro, pasarlo bien y que te guste lo que estás viendo y ya está. Que te guste el juego y que por te da igual juego, que vaya 30 o 60, sí. Bueno, que yo, nosotros en nuestros foros internos nosotros hablamos de juegos, ¿eh? O sea, nosotros estamos y hablamos de este tema también, sale, pero nosotros principalmente hablamos del juego. O sea, sí, pero es inevitable. No hablamos eco de la prensa, es inevitable sacar este tipo de noticias porque es lo que pulula. O sea, yo soy Naughty Dog. Mira, yo a la hora de... Y lo cierro el debate. O sea, digo, va a ir a 30 y ya está. Y el que lo quiera, que se lo compre y el que no... Exactamente. A la hora de analizar un juego, ya sea en mi canal o para la web o para lo que sea, yo cuando critico el frame rate es cuando sí que es verdad que falla. Influye. Que te baja a 15 frames o que te o que pero si el juego va bien, yo no voy ni a comentarlo realmente, es que no es algo que debería pasar desapercibido. Totalmente. Es como si todas las críticas de película pusiéramos la película va a 24 frames y a 1080, ¿eh? sí. Claro. Si no necesita más, claro, no, es como necesita, si te digo, oye, no o esa película o es en 3D o es una mierda. De todas maneras, ahora os dais cuenta cómo han intentado hacernos la de... ¿Os acordáis que hace poco decían, es que los 30 frames es para darle un aspecto cinematográfico? O sea, intentaron colarla ahí, que yo me reía, ¿qué están diciendo de aspecto cinematográfico? Claro, ya no saben cómo hacer para que la gente... Porque por activa o pasiva decían, de hecho Naughty Dog ha dicho, os vamos a mostrar el juego... Ver el juego y luego ya hablaremos de lo que queráis, pero ver el juego. O sea, no empecemos ya a volvernos locos. Sí, pero mirad, no importa. Yo sí soy una compañía, yo soy director de la compañía y no doy datos de frame rate ni de resolución. A tomar cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Y se acabó. Y saco mi que la gente es tremendo. Si quiere la gente que se ponga a contar los puntitos en la pantalla. Sí, es que es tremendo. La gente ya no se va a volver loca por esto y venga, si quiere el juego se lo va a comprar si está bien. Es por que, lo tanto, lo hemos dicho, es que últimamente. Igual nosotros también, porque tenemos que echarnos también nosotros la culpa. Yo te pones a escuchar podcast de videojuegos y todo se ha convertido en una pelea gráfica de hercios, de FPS. En esto se ha convertido el videojuego. No, y lo ha dicho Gachu, el de Last of Us, y no necesita más. O sea, si viene bien, pero si no hace falta. No hay que comerse la cabeza tanto con eso. Por cierto, se sabe que Uncharted 4 contará con multijugador y ya sabemos que Sam nos acompañará durante la aventura, al igual que él y lo hacía con Joel en The Last of Us, ¿no? Que estábamos comentando. Algo a mi modo de ver, pues muy interesante. Bueno, y vamos ya con más datos. El 29% de los estudios que desarrollan videojuegos, el 29%, han desvelado que sus mayores beneficios vienen de la descarga digital. Mientras que el 21% viene procedente de los micropagos. Es decir, el 50% de las ganancias vienen de la venta digital y los micropagos. Y tan solo el 13% se obtiene de las ventas físicas. Algo está cambiando, me temo, en este negocio, lo veníamos comentando, y parece que no tiene freno. Gapex, ¿cómo ves estas cifras y cómo las valoras respecto a lo que para ti significan los videojuegos? Ya se ha caído. Pues contestadme cualquiera. Se ha caído, ahora vendrá. Vale, contestadme. Javi, tú, por ejemplo, ¿cómo valoras...? Hombre, es una pena. O sea, no me gusta que esto lleve esta tendencia, pero bueno, se ve que va para adelante. Y que el formato físico pues se va a ver relegado un poquito, poco a poco. Esperemos que no hasta el punto de que desaparezca y que convivan los dos formatos, pero es preocupante. Por lo menos para los que nos gusta comprar y tener, es preocupante. Estas cifras son muy, 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 muy malas, ¿eh? Para mí, ¿eh? Sí. O sea, habrá gente que dirá, Jesús, ¿por qué dices que lo digital es malo? A ver... No, es que sea malo, ¿eh? Yo, para mí, me parece que es una forma de perder algo que podíamos tener compaginado. No hace falta prescindir de uno para el otro. Entonces, Perdón, sigue. Sigue tú, Javi, que tú... El tema de los libros, o sea, los e-books y todos estos iban a acabar con los libros de toda la vida y yo sigo comprándolos, o sea, que al final son formatos que pueden convivir y tampoco pasa nada, no es que sea una guerra entre los dos, o sea, el que quiera que se lo compre digital y que haya ediciones físicas más limitadas o con menos numerosas y seguiremos comprando los que queramos, vamos. A ver, yo lo que quería decir es, bueno, este tipo de conversación...
a que sepa el público que hemos tenido grandes debates en privado. Y yo, yo siempre les digo a mis compañeros que yo esto lo veo más como un tema generacional. O sea, nosotros venimos de una época del videojuego y uh-huh. los jovencitos de ahora están viviendo otra completamente distinta, con sí. unos gustos distintos, con unos hábitos distintos, que sí, es cierto que se los ha inculcado las propias empresas, pero uh-huh. se están habituando a eso. Totalmente de acuerdo. Y nosotros venimos de otro ámbito, somos como los abuelos, los carcas. De todas maneras, sí. Marcos, está claro que con estas cifras es lógico que muchas desarrolladoras se lancen y cada vez saquen más juegos, ya no solo en digital, sino con micropagos, DLCs y demás. Hay negocio y lo saben, y sí. es culpa nuestra, claro, porque está claro que se demanda, pero luego te vas por los foros y ves que la gente se queja. ¿Alguien me puede decir qué está pasando, Capi? Porque es que es una cosa que no entiendo, tío. ¿Sabes? Pero posiblemente los amantes del videojuego de nuestra clase somos más hábitos a esto de los foros, a esto de intercambiar. Sí, pues a ver, os voy a poner un ejemplo que yo noto personalmente en nuestro foro. Y es que yo, Edward, Capi, mismamente Gachu, ponen noticias relevantes en nuestro foro, pero no son tan comentadas. En cambio, una foto de una compra de un juego físico, la muestra de una consola, el mostrar lo que tú compras, sí. gusta, y es lo que más se comenta, más que las noticias. Sí, genera son más... Hombre, los unboxing, más debate, yo, más son los vídeos que más reproducen suelen tener, casi siempre. Pero yo, claro, yo me cansé de hacer unboxing, o sea... Son como unos gustos, un sabor añejo, el ver las cosas, tú lo ves y te gustaría tenerlo, es un tipo de coleccionismo, o sea, son hábitos. Es el precinto. Hombre, nosotros, entre nosotros también. El poder del precinto. Entre nosotros nos gusta enseñarnos las cositas, aunque suene mal. Entonces, suena fatal, ¿no? Ya vamos a hablar de Julio, pero es amor con H, tío, ¿no? Claro, pero Gacho, eso no tiene nada de malo, eso está bonito. Yo lo que digo es que los jovencitos, por ejemplo... La arreglado, igual, Marcos, ¿eh? Sí, lo está arreglado. Enseñarse las cositas. Claro. Tomen ustedes buena nota. Pues, que los jovencitos igual se han habituado a otros hábitos. Ya, han cambiado. Yo veo el cambio, pero... Yo volviendo a la pregunta, espera. Perdona, Marcos, que te corté. Yo creo que los jovencitos, como dice Marcos, los que están ahora más habituados al tema físico, pues directamente... digamos que se centran más en lo que es el videojuego, o sea, jugarán a su DLC, no entrarán en foro, a lo mejor entrarán en YouTube para ver su YouTuber favorito, luego juegan a su juego online y demás, y ya está pasando las horas ahí. Sin embargo, nosotros pues ya llevamos tiempo jugando y lo que buscamos además es una comunicación, ¿no?, entre jugadores que seguramente de esta generación pues también lo hará en un futuro, ¿no? Buscamos algo más, intercomunicarnos con otras personas de nuestra edad, comentar nuestras vivencias, opinar sobre el mercado actual, sobre cómo está evolucionando, ¿no?, pero no nos está gustando. Y yo creo que esa es la gente que más o menos predomina en el foro, ¿no?, a partir de ya una cierta edad. No, hombre, sin ser carca, pero... Sí, sí. No, probablemente también no el tema de la inmediatez, del querer tenerlo ya, eso hace que se imponga mucho el formato digital, porque es inmediato, o sea... pagas, lo tienes. Mira, o sea, Julio, yo he vivido con compañeros del trabajo, con algún compañero que ha pagado, ahora ya no pasa, pero al principio con el tema digital, yo tengo un colega que trabaja conmigo que se ha comprado un juego más caro en digital por no ir a la tienda a comprarlo en físico. Joder, estaba más caro en digital y se lo compró, y se lo dije yo, pero ¿cómo puedes pagar más encima, tío? Creo que desastre. Eso es una estupidez. Es el ansia. Sí. Es una tontería mezclada con ansia, mezclada con pereza, es un cúmulo. Pero Gasu, lo que me está demostrando con ese comportamiento es que directamente él compra muy pocos juegos, ¿no? O le sobra el dinero. Él lo dice que le es más cómodo, que no quiere ir a la tienda y que lo tiene y lo descarga cuando quiere. Vale, también ya, pero... iba a la gente de sí. Pero bueno. Yo, de hecho, ya te digo, mi primo directamente, o sea, yo voy con. Ve mi colección y ve tanta caja y dice, joder, ¿pero por qué tienes tanta caja? Si lo puedes tener digital, más cheque. Claro. Y te ahorra 1 euro. Digo, ¿pero qué me ahorro, tío? Me ahorro 2 o 3 euros y lo tengo en digital ahí. Pero claro, a ver, él me ve como sí. Eche, tío. Ya, pero para nosotros igual el videojuego, esto que sé, es una cultura, es una forma de vida, y para otros muchos es
consideran al juego como un servicio, un entretenimiento más. Sí, o sea, no, no que, le dan mucho más valor. Como tú dices, los jovencitos, el tema del coleccionismo lo ve absurdo. Ya, pero hasta el hecho de ese ritual de ir a de quedar con dos amigos para ir a Game o para ir a otra cadena de videojuegos y decir, vamos a echar un vistazo a ver lo que hay, a ver lo que encuentro, me compro este, me compro el otro, luego charlamos sobre ese juego. Claro. Ese ritual también se está perdiendo un poco en el hecho de comprarlo yo aquí solo, que estoy aquí solo. Yo ya lo he dicho, yo hace tiempo que decía, la de la película de Wall-E se va a cumplir a rajatabla y se va a cumplir. Sí, ¿eh? Sí, sí. Ya, pero vamos para Wall-E, pero vamos. Cambiamos ese hábito por el hábito de juntarnos con amigos por Skype y nos metemos juntos a un juego. Sí, puede ser. De hecho, es que a él le da igual. A él mira antes el precio. O sea, si a él, por ejemplo, se ahorra un euro, pues lo compra digital. Es que no le importa porque le digo, dice, pero luego es que yo te puse el extremo vender, más. Yo te puse el extremo diferente. O sea, encima sí, pagando más. Todavía. O sea, que sí, ya sí. Eso ya es la repanocha. Ya. Es que luego lo digo. Es que luego lo puede vender. Y digo, sí, Sergio. Y me da un euro, dos euros, tres euros. Sí, sí, ser tonto. Y a veces fijas en la PSN, ves un precio 59 tal, y vas a Game y está 39, o yo qué sé, y dices tú. Sí, sí. Eso pasa a día de hoy. Eso pasa. Sí, sí. Eso se ve mucho. Este siempre. Pero eso ya es desinformación, no hagas su. Pero es que es no querer informar. Vamos a ver, a mí no me vale que se diga es desinformación. Tenemos las herramientas, tenemos internet para buscar, y eso lo sabe hacer cualquiera. O sea, eso es comodidad y vagancia y pereza. Ya está, no es más, tío. Sí, es terrible, tío. Nos estamos cargando. Es simple tema generacional. Es como, a ver, suena un poco ridículo, pero es como el tema de los abuelos cuando nos decían, lee un libro en lugar de ver la tele. Cuando llegaba la tele, para nuestros abuelos, la tele. Esto va a perder todo el encanto de la lectura, va a perder todo. Es tema generacional. Se ven de maneras muy distintas. Nuestros abuelos veían una cosa de una manera, nuestros padres de otra, nosotros veremos de otra distinta a la de nuestros hijos. Otro, claro. Sí, lo que pasa es que quizás este cambio ha sido más rápido. O sea, sí. No estamos tan lejos de ellos y ha cambiado mucho. Se nos ha echado encima casi esto, ya, ¿eh, Javier? Sí, es que la tecnología evoluciona. Yo con estas cifras de 2014 ya me quedé loco. O sea, ya veo que vamos mal. O sea, vamos mal para los que amamos el tema físico, ¿no? Evidentemente. Sí, sí. Además, Gasu, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Se están centrando ya más en formato episódico. Ahora también he leído lo del Free to Star, que lo de ella, que ya es grandioso, vamos, eso ya. En fin. Pero bueno, ya sabemos lo que hay. Bueno, vamos a ir cambiando de tema. También es un tema muy interesante. Hoy llevamos unas noticias que, bueno, yo creo que no os quejaréis, ¿eh? Porque, vamos, hemos sacado de todo, vamos, os hemos preparado aquí, pero vamos. Un programa de noticias. Un programa de noticias increíble. Y vamos, y de Nintendo no os quiero decir ya, ¿eh? Que hoy nos hemos pasado. Bueno, chavales, habemos escándalo, o sea, pero vamos. ¿Por qué? Fácil. Pues Uplay, todo lo conocéis, ha comenzado a eliminar usuarios y juegos digitales comprados en resellers como G2A, G2 Play, portales, digamos, donde puedes adquirir juegos para PC a un 80% más baratos, ¿no? Respecto a lo que son las tiendas o plataformas oficiales. Muchos usuarios han empezado a ver cómo le desaparecían. Esto es que me da, perdón que me reír porque me hace gracia, ¿no? Que te roben así de esta manera, ¿no? Han empezado a ver cómo le desaparecían los juegos de su cuenta sin motivo alguno y sin aviso, o sea, con todos los pares de narices. Ubisoft se ha pronunciado indicando que G2A no se trata de un vendedor oficial de Ubisoft, pero claro, el único perjudicado aquí es el usuario que ha pagado por un juego que se le ha retirado sin previo aviso y sin darle ninguna explicación. Pero Ubisoft no está sola, también se le sumó la desarrolladora de Devolver Digital, que ha llegado a decir que los comprados en G2A no eran copias legítimas, por lo que no ofrecían garantía ni soporte. Así que estos juegos comprados mediante dicha plataforma iban a ser anulados. Lo peor de todo esto, es la indefensión del consumidor, ¿no? Ya se han realizado diferentes reclamaciones a Ubisoft, y los días pasan sin recibir respuesta alguna. Y los que han recibido respuesta ven como es, o sea, lo que es el caso que abren, lo ponen en estado resuelto y no les dan ninguna respuesta. Y por supuesto el juego sigue desaparecido. Entonces, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo con este, para mí, escándalo en el mundillo de la reventa de los juegos digitales, Julio? Porque es que es alucinante, ¿eh? Pues nada, los nuevos tiempos, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Es denigrante, o sea. Es que es lo que se va a imponer y es una desgracia, pero va a ser así, ¿no? ¿Pero qué sentido hay en que haya una plataforma vendiendo, o sea, legal, es una empresa legal, y vendiendo? ¿Qué pasa aquí? O sea,
que una es la ladrona, la otra no, no hay comunicación entre ellos. ¿Qué pasa? Déjame un momento. Yo compré el Far Cry 4 por G2A. Sí. Yo leí la noticia. Y estoy, ¿El Dragon Age también lo pillaste por ahí, Marco? Sí, también lo pillé. Sí, ¿verdad? Sí, y lo pillé por G2A. Y dije yo, ostras. Bueno, en cierta manera, cuando lo fui a mirar por curiosidad, porque dije, bueno, yo el juego ya me lo terminé, me da igual si me lo quitan, me da igual. No, pero yo lo tengo y puedo volverlo a jugar. Entonces yo profundicé más en el tema y resulta que las copias que borraron son copias que se compraron en G2A, efectivamente, pero no vendidas por G2A. O sea, es como si yo pongo un juego a la venta en G2A. Escucha, Marcos, pero eso puede ser que esté pasando, pero es que se han pronunciado y han dicho que los juegos de G2A no eran copias legítimas. O sea, claro, ellos. O sea, es como, y Ubisoft ha dicho que G2A no se trata de un vendedor oficial. O sea, claro, vamos a ver, es como si estuvieran robando prácticamente. Claro, pero ellos son les monta el tema que estás diciendo tú. Claro, puede pasar, pueden decir esa misa, pero parece ser, y se ha comprobado, que las copias que han borrado no es porque sean códigos de G2A, no. Es porque fueron códigos comprados no por la venta oficial de G2A, sino de otros, que fueron copias robadas con tarjetas robadas. Pero entiende lo que te estoy diciendo yo. Cuando Ubisoft se pronuncia y dice, este portal no puede vender mis juegos, ¿qué pasa aquí? Está diciendo no es un vendedor oficial, claro, no puede vender. Pero es que, claro, pero no estamos hablando de claves piratas o revendidas por otro por detrás, no. Estamos hablando de G2A, el portal oficial. Vale, pero yo te digo una cosa. Pero yo te digo que EA y Ubisoft pueden decir misa o que Dios se les apareció delante delante con la Virgen. Vamos a ver, si G2A consigue códigos de manera legítima, puede venderlos y al precio que les salga de los mismísimos. Que les dará igual lo que diga Ubisoft o su Rita la Cantadora. Otro problema. Yo no sé legalmente si tú puedes vender claro. un código porque te salga a ti de las narices. No lo sé. Pues claro que sí. Es tuyo. Se ha comprado de forma legítima, dice. Si lo tienes de forma legítima, puedes hacer lo que te dé la realísima gana con él. Es tuyo. Sí. Ahí yo creo que es que no. Claro, si el código es comprado con una tarjeta robada o por una cuenta robada, coño, entonces nos tenemos aquí pero un problema. Pero yo no entendí la noticia así, Marcos. Me explico yo mal, tío, no sé, tío. O sea, está echando pestes contra los resellers, tío. Que yo ¿entiendes el problema? O sea, G2A no vende nuestros productos, que no nos... Te están diciendo, claro, tú cómprale que también. Te borramos el juego, ¿entiendes? Te están diciendo eso, que ellos no están legitimados para vender su... Por lo tanto, pues te entonces, quieren decir, o te la compras portal Entonces, tanto EA como Ubisoft, directamente tienen que quitar literalmente de sus Origins o Uplay una pestañita que pone canjea código. O sea, literalmente, que desaparezcan los códigos. Porque ellos mismos tienen esa opción de canjea código, igual que la tiene Steam. Son ellos los que lo han puesto ahí. Facilitan. Pues, oye, tan fácil como quitar eso. A ver, una cosa, pero nos parece también una vergüenza, aparte de lo que estamos comentando, a la gente que ha pagado legalmente con su tarjeta y que le estén desapareciendo los juegos, ¿qué culpa tiene? Porque hay afectados que están protestando, no estamos hablando de robos. Entonces, ¿cómo pueden tener la cara dura de no... O sea, ellos lo que tienen que hacer es, señores, nos vamos a sentar, vamos a ver qué problema hay aquí, porque aquí hay gente que ha pagado su dinero y esto y que no podemos hacer esta putada. Y llevan días así y ahí están los foros echando humo, tío. Y Ubisoft tiene mucha cara, tío, con lo que está haciendo. Yo, lo que hace Ubisoft o EA... No se puede desentender, ¿entiendes? Oye, con su público, G2A, después de esta noticia, dijo, a ver, nosotros, de los juegos que nosotros vendemos oficialmente por parte de G2A, cuando te los vendemos con un seguro, en el cual, si hay un problema con ese código, si falla el código, te devolvemos el dinero. Ahora bien, si tú le compras un juego desde nuestro portal a otra persona X... Nosotros no nos hacemos cargo. Nosotros lo que te decimos es que es mejor que nos compres a nosotros. Pues que sinvergüenza. Bueno, yo no digo nada. Yo ya me callo. Yo he opinado lo que he opinado. Pero sí, vamos. Sí. A mí me parece que se lo están montando fatal y yo las meto a todas en el mismo saco. Así de claro. Aquí no, lo que no pueden hacer es el desentendimiento que están haciendo.
punto. O sea, a mí me parece una vergüenza que pase esto en el siglo que estamos. O sea, a mí por el momento te digo que los juegos... A mí se me quitan las ganas ya más de que comprar digital con esto. O sea, te lo digo en serio. O sea. No, yo lo que te digo es que mi experiencia, o sea, los juegos que yo he comprado, Dragon Age, Far Cry 4, a mí no me ha desaparecido ninguno. Yo lo sigo teniendo ahí. Ya, ya. Bueno, en fin, yo qué sé, ojalá que no tengas ningún problema. Evidentemente no ha afectado a todos, pero hay un gran número de personas y esto ha trascendido. No sé si lo habéis escuchado ya esto, sí. Javi, no sé si lo habéis escuchado, o tú, Julio. Sí, sí, pero que son asuntos, perdona, son asuntos que tienen que arreglar entre las compañías. Claro, es lo que yo he ido. Y al usuario dejarlo tranquilo. Siempre los mismos, Capi. Siempre el problema es de ellos. Siempre estamos igual, con la misma historia, pero bueno. En fin, Javi, ibas a decir tú... Simplemente reiterar un poco lo que habéis comentado, que al final el perjudicado es el que lo ha comprado legalmente y le ha pasado eso. O sea, que al final las compañías miran por ellas y no por los que... Es que yo te digo una cosa, Javi, yo si soy uno de esos afectados y me han cobrado con mi tarjeta y tal, yo les meto una denuncia a uno y a otro, a los dos. Sí, directamente sí. Ya. Totalmente, o sea, ni uno ni otro, los dos. Porque uno hizo... Uh-huh. Uno revende y el otro vende y ya está. Y son una mafia y entre ellos... Se han ido pasando la pelota, Gasu. Es una vergüenza, o sea, en fin. Y que te quiten el juego así porque le sale de las narices, o sea, sin avisar. Venga, hombre, por favor. Ni siquiera tienen la delicadeza de mandar un correo. Para cobrar sí que te mandan el correíto todo explicado y tal, ahí, perfecto. Pero es lo bueno del físico, que como no vengan a casa... Y, claro, exactamente, viene el de Game a casa, ¿no? El de Stralife ahí. Vamos, en fin. No lo suelto ni vamos. Bueno, vamos a hacer ya para ir finalizando una noticia rápida. Si alguien quiere opinar sobre alguna... Porque siempre ahora estamos metiendo noticias rápidas también a veces, ¿no? Si alguien quiere opinar sobre alguna en concreto, me interrumpe, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Vale? Venga, Final Fantasy Type 0 HD no llegará a PlayStation Vita. Bravo, bravo y bravo. El creador de Final Fantasy Type 0 ha dicho que conoce las limitaciones de la portátil y que el juego está diseñado para consolas de generación actual. Uf, no veas, unos graficazos. ¡Mamarracho! Unos graficazos el Type 0. Bueno, y en fin, Gasu también ha dicho que es porque no ve bien. Porque a eso voy, a eso voy, a eso voy. Sí, continúo si queréis y bueno, ya lo has dicho tú ahora. Lo de Capi me convence un poco más, ¿eh? Pero espérate, ¿el juego lo hace para él o para los usuarios? No, para él básicamente. No sé, es que el desarrollador, fíjate lo que dice, que va relacionado con lo que dice Capi también, dice textualmente: quería que todos fueran capaces de jugar el juego en una pantalla grande en alta definición. Mi vista está empeorando, así que cada vez me cuesta más ver cosas en una pantalla pequeña. Esto es para aplaudir con las cachas, o sea, esto es japonés. Que como ese que vaya lo culista. Increíble. Los demás que se jodan. Pero espera, no, ahora que claro, encima... Como alguien sea sordo, no pone sonido en los juegos, ¿eh? Ojo. Correcto. Pero para la gente que le dijo, porque claro, algunos latizaron y le dijeron el tema de, o sea, que Final Fantasy X y X2 sí y este no. Y mirad lo que ha dicho él. Y dice: he visto varias preguntas sobre por qué Type 0 no va a ser lanzado en Vita, mientras que Final Fantasy X y X2 sí lo fueron. Y la razón es que X y X2 Remaster fueron desarrolladas en un entorno PlayStation 3 y Xbox 360. Bueno, yo ya es que me muero de risa. Este tío me cae bien. Y dice: mientras que Type 0 HD ha sido desarrollado en un entorno PlayStation 4 One. ¡Pero se juega de PSP! ¡Por favor! ¡Pero qué cojones! Exactamente, Capes. Es que ese es el tema, tío. O sea, es un juego de PSP, joder. Este tío es un crack. Pero si es... Si ese juego fue originario para PSP, sí, para iOS, para Android, es un cachondo. A este hombre hay que darle más cancha, Gasu. Todo lo que diga este hombre hay que mencionarlo. Esto es de traca, tío. Es que el juego solo tenía que salir en Vita. Claro. Así de fácil. Así de claro. Yo a partir de ahora voy a seguir a este hombre. Pero dice, además ha dicho, entender que hay una gran diferencia en especificaciones técnicas y no sería fácil exportar los datos a PlayStation Vita. Yo, madre mía. Esto, oye, que alguien me golpee, por favor. Oye, no me sirva la sangre, que alguien me golpee. Yo pensé que solamente los políticos decían más mentiras que palabras. Esto es increíble, tío. Pero joder, valor de los videojuegos, macho. Es una epidemia. O sea, yo solo por esto... Mira, ya no tenía peso en comprarlo. Cuidado que estamos en las noticias cortas, ¿eh? Mira, yo por esto... Yo no me iba a comprar el tercero, pero ya por esta noticia que le den por el culo. No me lo voy a comprar. ¡Yo lo cancelé! ¡Qué! ¡Hala! ¡Que se pudran las estanterías! ¡Bien! ¡Así me gusta! Pero si eso dentro de 3 días está 20 pavos. Estando de acuerdo con vosotros, sí lo compraré. Barry, pero ¿no has visto un circo mejor que este? ¿A ti te han vendido esto? ¿Cómo? No, hombre, si quisieran hacer...
Es verdad que las imágenes que se han visto de los trailers y eso, se nota que el juego hasta está rehecho prácticamente de cero, ¿eh? Pero que si lo quisieran hacer en Vita, lo podían hacer perfectamente. Mira, las texturas no han mejorado. Es una excusa mala. Pero lo que es el modelado de las del 3D sigue siendo de PSP. O sea, vale, el juego está muy mejorado, sí, pero tampoco es un juego de generación actual. Lo hace Vita, te lo digo. Aparte que lo dijo él mismo, que no era un juego de generación actual, y por eso venía la demo de Final Fantasy XV, para que se viese lo que se podía hacer. Es que lo dijo él. Como diciendo, esto es broma, ese es el huevo de verdad. ¿Tú has visto cómo se ve Killzone? Por favor, por eso, no, es que eso, claro, claro que lo movería la vista, claro, ejemplo, claro, claro. Yo me río mucho porque literalmente yo considero eso del Type 0 es una excusa para vender una demo. Correcto. Nunca mejor dicho. Final Fantasy XV, pero eso ya lo reclama. Esto sabes a qué me suena, a los desarrolladores. Esto me suena a los desarrolladores que dicen, amamos Wii U, pero no sacan juegos para ella, pero la aman. Yo creo que es lo de Vita, que no lo ven rentable. Esto es sencillo. Vita no vende y no quieren sacar cosas para Vita. Es que no hay más. No quieren gastar recursos y ya está. Es que no hay que inventar estas cosas. A veces somos bastante malos. O sea, si la industria ama Wii U, la ama igual que ama a Vita, pues claro. Es un amor. Pero un amor. Todo amor es la raro, pero amor, al fin y al cabo. Sí, hay amores que odian. Sí, no quieren profanar ese amor. Siento fracasar estrepitosamente en las noticias rápidas, porque esto ha sido un fracaso y lo reconozco, pero no sé por qué metí esta noticia en noticias rápidas, pero bueno. Es que cebamos mucho los contenidos. Culpa de todo. Bueno, Microsoft ha hecho público que ha distribuido 6,6 millones de consolas de Xbox y, repito, distribuido en el último trimestre fiscal. Vale, pero como siempre, en la cifra está la trampa, ya que son consolas distribuidas, ¿vale? Y no adquiridas por el consumidor final. Y ante las preguntas sobre este pequeño detalle, Microsoft ha rehusado aportar dichas cifras, ¿no? Aunque han reconocido que las rebajas temporales en Estados Unidos han tenido un efecto positivo en las ventas, colocándose como la consola más vendida de Estados Unidos en los últimos dos meses, ¿vale? O sea, simplemente esa cifra, yo creo que ha aclarado. A día de hoy se han doblado el número de estudios, atención, que trabajan con PlayStation 4 y Xbox One, o sea, una muy buena noticia. El 26% de ellos están trabajando en un título para PlayStation 4 y el 22% en uno de Xbox One. Recordemos que la generación arrancó con el 14% trabajando para PlayStation 4 y un 12% para Xbox One, ¿no? Bueno, a mí me parece una muy buena noticia. De Wii U, sobran decir datos, ya que el mercado multi está prácticamente desaparecido y cada vez son menos desarrolladoras que tienen algún título preparado para la consola de Nintendo. Eso sí, como comentábamos antes, siempre el mismo discursito, ama a Wii U, claro, y que hagan los juegos otros. Nosotros los amamos, unos hipócritas que en fin. Bueno, Julio, ¿sabías que Dragon Age Inquisition ha sido el mejor lanzamiento de la historia de BioWare? Pues Dragon Age otra vez, ¿no? ¿Lo sabías? Mira, o sea, de hablar de estas cosas con Marco sufriendo al lado. No, yo también sufro. Es un grandísimo título y ha sido un grandísimo éxito este año. Pero ha no sido el sabía. Mejor lanzamiento de la historia de BioWare, tío. Estamos hablando de palabras mayores. Y no lo sabía, pero esto es en referencia, por supuesto, a la acogida que ha tenido por parte del público, ¿no? Pues no me extraña, es un producto redondo y este año no han habido pelotazos como este. Bueno, ha superado las expectativas más altas de la propia EA, o sea que ya EA ya sabéis que siempre... Pero es un juego bastante fiel a lo que es Dragon Age y eso también es clave de su triunfo y además, como dije antes y ya me vais a pegar, pero como dije antes, es un juego que se adapta mucho al nuevo público y eso hay que saber valorarlo. Bueno, el juego, Julio, también hay que decir que... Bueno, viene en la idea que estás comentando tú, ¿no? Ha sido considerado uno de los mejores RPGs del año, o sea, ya sobra decirlo, ¿no? En el cual ha recibido, sabéis, más de 200 premios, suma, atención, más de 113 millones de horas de juego. 113 millones, o sea, ha salido hace nada. Llevo 97. Bueno, flipa, o sea, tú echa cálculos, o sea, y ya flipas. Raro. Y atención, Julio, esto sí que te va a llamar la atención, Julio. Se han eliminado 2,5 millones de dragones. Eso es una cifra... Y no son fáciles los dragones. Por eso te digo, 2,5 millones de dragones. Curiosamente el juego ha tenido las mejores ventas en One. O sea, seguido, eso sí, de cerca del PlayStation 4. Mientras que, bueno, 360, PlayStation 3 y PC se han comido En la generación pasada era más
de 360 que de PS3. O sea, la gente lo acogía mucho más, si lo recuerda. Puede ser que sea eso, no me extraña. Puede ser tranquilamente. A mí no me extraña. Era por temas de rendimiento, sobre todo, porque recuerdo que yo las tengo las dos versiones y andan parejas, pero en 360 yo creo que es ligeramente superior. Ligeramente superior en rendimiento puede ser, porque leí que gráficamente destacaban un poquitín más las de PS3, sí, a nivel de texturizado. Pero sí, es lo que pasaba, que en algunos, en otros también perdía PlayStation. Versiones 3, muy buenas ambas y muy jugables. Sí. Javi, ¿qué opinas tú de Dragon Age? ¿Te hace tilín? Inquisition, o sea, hablo, bueno, de la saga, pero Inquisition te... Sí, me llama mucho, o sea, sí que lo tengo en mente, lo que pasa es que, bueno, son juegos que cuesta encararlos por eso, por la cantidad de horas que requieren y hay que buscar un momento bueno para empezar a jugarlos. Claro, de momento la saga la tengo un poco perdida por eso. Javi, es un juego como cuando antiguamente nosotros decíamos, pues vamos a hacer un pro, ¿no? Y lo tenías ahí durante todo el año, ¿no? Pues para mí... Un Dragon Age o un Fallout, venga, vamos a echar aquí 3 o 4 horas. Sí. Y es un pozo ahí que le vas echando horas y horas y horas. Nah, y al eso final está claro. Es... Te lo preguntas. Oye, ¿cuántas le han metido al Fallout? Por 200, por 100. Pues así. Javi, para cuando te llegue la jubilación, es un. Bueno, vamos a dejar aquí a dejar aquí el tema del Dragon Age. Simplemente quería comentarlo y sé que Julio, bueno, no sabía que lo sabía, pero bueno, se lo comenté aquí, pero porque sabe que él es un gran amante de esta saga. Para finalizar este maratón de noticias, vamos a deciros la lista de juegos que saldrán gratuitos para los usuarios de PSN Plus y también para el Gold de Microsoft en este mes de febrero, ¿vale? En PSN Plus, pues, que, bueno, el día 4 ya los ponen a disposición. El Apoteón de PlayStation 4, Transistor de PlayStation 4, el Thief de PlayStation 3, Yakuza 4 de PlayStation 3, Rogue Legacy, que este es crossplay, o sea, PlayStation 4, PlayStation 3 y Vita, y el Quick and Phoenix, que no lo conozco, para Vita. Para Games with Gold va a salir el IDARF de Paraguay, que es un juego que mezcla, por lo que he visto, plataformas con hockey y lucha con multijugador local. O sea, una cosa rara. Yo no sé qué juego es este, a mí por lo menos no me ha llamado mucho la atención. Uno que sí me ha gustado es el Brothers: A Tale of Two Sons para 360, una aventura en la que los hermanos es un pedazo de juego. Tendrán que ir en busca de su padre. Es un juego muy bueno y que, si os gustan las historias emocionantes, este juego no os lo podéis perder, en serio. Absolutamente. Lo malo es que es demasiado triste, ¿no? Es muy triste, es pero durete, no hablemos del juego porque estaríamos... No, va. Sí. Es muy fácil meter spoilers en este juego. O sea, recomendado yo creo que por todos los que estamos aquí, seguro. Seguro que si lo han jugado lo recomiendo. Y también el Sniper Elite V2, que es un FPS ambientado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En fin, chavales, algo que comentar antes de dar carpetazo a las noticias, que os han parecido, bueno, el tema de los... Bueno, para Microsoft más flojo, ¿no? Como siempre. Sí, para mí claramente, un plus muy interesante de este mes, con Tia, con Yakuza, con el Transistor y demás. Y sinceramente, a mí el IDAR, por lo que he visto, yo creo que es reírse directamente del usuario de Juan. Yo creo que tiene mucho más títulos, mucho mejores que este, sin entrar en novedades para dar a su usuario, sinceramente. No, bueno, lo de Microsoft con los regalos de los juegos siempre, bueno, desde que se le ocurrió esa brillante idea intentando copiar a Plus, siempre ha sido una vergüenza, salvo cosas muy puntuales. Creo que tuvieron la oportunidad de ofrecer Dishonored, ¿no? Que es lo mejor que han regalado, yo creo. Sí, el de Dishonored. The Witcher 2. Lo tengo yo en 360, que venía de regalo. Sí, esta de Witcher 2 son dos grandes regalos también. Sí, hombre, también ha regalado Halo 3, Assassin's Creed 2, han regalado... El problema con Halo 3, claro, es que no tenga Halo 3 hasta esta altura o incluso bueno, hace 3 años. Es raro. Claro. Ya, pero digamos que si te dan juegos ya bastante trillados. ¿Para qué no? Sí. A mí Brothers me gusta, o sea, pero este ya lo regalaron en Play 3 hace la leche ya. En este tipo de servicios, Sony está a millones y millones de años luz del resto. Y ya, si tienes las tres consolas, la Play 3, la Play 4 y la Vita, es que ya pero, lo de tío, Plus es no regalo. Les da la gana, Marcos, no hay excusa, porque están cobrando lo mismo y incluso a veces más caro y, joder, tío, estiraros un poco, o sea, no... Yo me reitero, mejores propuestas que el IDAR sin entrar en novedades hay, ¿eh? Sí, que sí, Capi. Pues bueno. No, que ese juego lo han metido para ver que, no sé qué quiere pretender salir, ¿eh? Que seguramente habrá alguien que nos dirá, coño, pues a mí me ha gustado. Perfecto, tío. Sí, bueno, guardia pero minutos, no es un juego que contes con él, o sea, no es... Claro. Un...
Un juego para echar horas. Yo no los tenía en la, no los pondría en la quiniela. En fin, y aparte que dan uno, o sea, dos de 360 y uno de One, o sea, realmente me parece una propuesta muy... O sea, en Plus están dando dos de Play 4, dos de Play 3, dos de Vita, y en algunos casos son crossplay, o sea, encima... Crossbuy, sí. Bueno, crossbuy, perdón, sí. Crossplay es otra cosa, creo, que lo he dicho yo mal antes. Bueno, pues vamos a dar paso a uno de nuestros análisis de la noche, ¿no? Nuestro primer análisis de hardware aquí en el Punto de Mira, es la primera vez que hacemos un análisis de hardware. Y va a ser el del esperado por muchos Oculus Rift.